Presencia una vez más, autoridades, profesores, público y especialmente a nuestros estudiantes investigadores que están hoy día participando de este segundo día del encuentro de doctorantes de la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios de la Universidad de Chile, la Embajada de Francia y el Instituto Cultural Francés en Chile. Hoy día será el Día de las Ciencias, de la Salud, la Biotecnología y en la tarde de las Ciencias Físicas, o sea, después de este, perdón, de las Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que, sin retrasarnos más y muy contentos por el día de ayer, que así fue un excelente día de presentaciones de las investigaciones en curso, que son nuevas investigaciones, nuevas preguntas y posibles nuevas respuestas a nuestras sociedades están en búsqueda de reflexiones críticas ante los acontecimientos en pandemia y políticos en ambos lados del Atlántico. Sin más, le doy entonces el pase a la doctora María Angélica Torres Valenzuela, de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, y a la mesa Ciencias de la Salud y Biotecnología. María Angélica, a ti. Muchas gracias, Margarita. Damas y caballeros y todos los asistentes, les damos la bienvenida entonces a esta segunda jornada del primer encuentro de estudiantes de doctorado Chile-Francia, que está organizado, como ustedes saben, por la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios. Tengo el honor de iniciar la mesa número 3, basada en Ciencias de la Salud y Biotecnología, y esta mañana tendremos tres presentaciones de trabajos doctorales realizados por académicos de la Universidad de Chile que han emprendido sus estudios doctorales en encuentros con Francia. Cada ponente tendrá un máximo de 15 minutos para exponer su trabajo. A todos los asistentes se les ruega colocar sus preguntas en el chat, ya sea de la plataforma Zoom o de la plataforma de YouTube. Las preguntas van a ser contestadas al final de la ponencia en una mesa redonda que tendremos con los ponentes, y por lo tanto, todas las presentaciones rogamos que los asistentes mantengan sus micrófonos apagados. Es verdad que son múltiples las aplicaciones que desde la biotecnología se han desarrollado y que actualmente forman parte de la bioingeniería y de la práctica médica. Por ejemplo, las bioimágenes, el diagnóstico molecular, ingeniería celular y tisular, fármacos biotecnológicos, vacunas, identificación de determinantes genéticos asociados con diferentes enfermedades, terapia génica y medicina regenerativa, aunque hay muchos otros más. Todo esto ha generado un entusiasmo creciente sobre la potencialidad de esta disciplina en la concreción de la medicina personalizada. La susceptibilidad de padecer alguna patología o algún tipo de enfermedad rara ha sido una constante preocupación en la población en general,
y las tecnologías genéticas y genómicas han estado generando una enorme cantidad de datos que es necesario analizar, correlacionar e integrar con otra clase de datos, por ejemplo, de expresión génica y datos fenotípicos. Y para esto también los análisis pueden realizarse a través del diseño de algoritmos de análisis, de la construcción de modelos matemáticos, del uso de herramientas estadísticas y del análisis de modelos animales con máximo rendimiento. Aplicar este tipo de estrategia en el área de la salud ha generado conocimiento sobre las bases genéticas de las enfermedades, sistemas de diagnóstico molecular y mecanismos de acción de fármacos, así como la integración de la bioinformática y la genómica a la clínica. Por otro lado, la biotecnología industrial puede aplicarse a todo tipo de organismos, desde los virus y las bacterias, a los animales y las plantas. La biotecnología agrícola, utiliza una variedad de instrumentos para comprender y manipular la estructura genética de organismos que han de ser utilizados en la producción y elaboración de productos agrícolas. Tanto la biotecnología roja, ¿no?, como la biotecnología blanca, se están convirtiendo en elementos claves para la medicina, la agricultura y la industria moderna. Tengo el agrado ahora entonces de presentar a ustedes la primera exponente de esta mañana, que es la doctora Alexandra Jiménez Armijo, académica instructora del área de histología del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Universidad de Chile. Posee el título de cirujano dentista y es licenciada en odontología titulada en la Universidad de Chile. También es máster 1 y 2 en la Universidad de Estrasburgo, Parcours Matériaux pour la Santé. Desde el 2019, cursa el doctorado en Life Science and Biomedical Research, Interactive Molecular and Cellular Biology de la Universidad de Estrasburgo. Ella ha tenido formaciones en el CRNS, cursos de experimentación animal, for Staff Developing Experimental Procedure and Project desde el 2019, y en el Instituto también de Genética y de Biología Molecular y Celular para realizar algunas prácticas en buenos manejos de animales. También ha realizado muchas prácticas de investigación y ha publicado algunas recientes publicaciones, por ejemplo, en la revista Frontier in Dental Medicine, ahora el 2021, sobre nuevas variantes homocigotas que causan enfermedades de tipo raras y son reportes clínicos. Y también en la revista Réalité Clinique, el 2019, con unas ponencias como Model Animaux Préclinique Reproduisant les Maladies Rares des Tissus Dentaires Mineralisés. La doctora Jiménez nos presentará su estudio ROCD1 en una nueva proteína con un dominio de cremallera de leucina que regula dualmente el desarrollo neurológico y orofacial. Adelante, doctora. Muchas gracias, voy a compartir. Muy buenos días para los que están escuchando desde Chile y buenas tardes para los que están en Francia. Como la doctora Torres lo dijo, soy cirujana dentista de la Universidad de Chile y actualmente estoy en mi tercer año de doctorado en el Institut de Génétique de Biologie Moléculaire et Cellulaire de la Universidad de Strasbourg. Mi proyecto de tesis está dirigido por la profesora Agnès Broxupin de la Universidad de Strasbourg y la doctora María Angélica Torres de la Universidad de Chile. Este proyecto está enfocado en enfermedades raras. Estoy trabajando en cuatro proyectos distintos y hoy les voy a presentar mi proyecto principal acerca de ROCD, que es una proteína que regula tanto el desarrollo neurológico como orofacial. Primero que todo, me gustaría hablar un poco sobre... Ale, tenemos un problema con la presentación, está como que no se ve completa. Se ve un cuadro, ¿no? Sí, solamente una parte. Perdón, no sé. Sí, si... pero no sé por qué, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Parece que sí. Sí. Pero, o sea, se ve. Ahí sí, perfecto. Gracias, Ale. Ya. Bueno, primero voy a partir hablando sobre las enfermedades raras. Una enfermedad se considera rara cuando afecta a una persona en 2000.
Actualmente en el mundo hay 8.000 enfermedades raras diferentes y un 80% de estas presentan un origen genético. En Francia hay 4 millones de personas con una enfermedad rara, mientras que en Chile 1.5 millones de personas están afectadas por una de ellas. Y uno de los aspectos de las enfermedades raras son las anomalías en el desarrollo dental. Cada anomalía dental se relaciona a un problema genético y del desarrollo específico. Tenemos anomalías en número, forma, talla, estructura, color, en el desarrollo radicular también y en la erupción. Yo estoy enfocada principalmente en anomalías de estructura y de color en la formación del esmalte, amelogénesis. En Francia, cuando un paciente presenta una anomalía dental rara, ya sea aislada o en síndrome, es derivado al Centro de Referencias de Enfermedades Orales y Dentales Raras, que pertenece a la red OGAR. Para más información de esta red pueden visitar este sitio web, que se encuentra en el Polo de Medicina y Cirugía Bucodental de los Hospitales Universitarios de Estrasburgo, que es lo que vemos acá, esta es la fachada del centro de referencia, y desde aquí es enviado a los distintos especialistas para su examen y tratamiento. Dentro del diagnóstico que es realizado en este centro de referencia, lo primero que se realiza es una toma de muestra de saliva para obtener ADN y poder secuenciarlo. Y una vez que tenemos los datos de esta secuenciación, obtenemos la variante posible que va a producir esta enfermedad, que puede causar la enfermedad, pero esta variante o mutación debe ser validada ya sea mediante un modelo animal o in vitro con células de pacientes. Este procedimiento es muy importante para el diagnóstico y así realizar un tratamiento adaptado al paciente. En mi caso, estamos validando la mutación de Rogby en un modelo animal de ratón. La pérdida de función de la proteína Rogby causa un síndrome que se llama síndrome de Coats-Shuter-Tohns, que es una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1974, afecta a una persona en un millón, y los pacientes presentan principalmente epilepsia, que comienza a muy temprana edad. Hay casos que incluso parten desde las 3 semanas de vida. También los pacientes tienen discapacidad intelectual, regresión psicomotora y amelogénesis imperfecta, que es un defecto en la formación del esmalte, como podemos ver en estas imágenes. Nos interesa este síndrome porque actualmente en el Centro de Referencias de Enfermedades Raras en Estrasburgo se diagnosticaron 3 pacientes, que son estos 3 pacientes que vemos acá, que presentan mutaciones en el gen Rogby y que tienen el síndrome de Coats-Shuter-Tohns. Es muy poca la información que se conoce sobre este gen y su función, y hace tan solo 4 años atrás fue descrita por primera vez la estructura de la proteína. En este caso mostraron que presenta un dominio alfa y un dominio beta, y que su estructura es similar a una proteína que forma parte de las uniones estrechas de membrana en las uniones célula-célula, que es Claudin-15. También en el mismo año se describió Rogby, que ayuda a mantener el sueño en drosófila, en moscas, y además que está asociado a una proteína presináptica. Esta es toda la información que tenemos sobre Rogby y su función, y es por esto que los objetivos de mi proyecto de tesis son, primero, analizar un modelo de ratón del síndrome de Coats-Shuter-Tohns para poder investigar la función de la proteína, que todavía es desconocida, y así poder definir la fisiopatología del síndrome y adecuar su manejo al paciente, y poder comprender los defectos neurodegenerativos y del esmalte para así poder desarrollar terapias innovadoras en colaboración con grupos de investigación que están interesados también en esta enfermedad. Para esto se creó un modelo de ratón con el gen Rogby mutado mediante el sistema CRENOX, en donde se eliminaron los exones desde el 6 al 11 del gen Rogby y obtuvimos este modelo con un fenotipo de amelogénesis imperfecta. En el ratón control, wild type, tenemos que presentan
un esmalte de color amarillo anaranjado y que es brilloso, mientras que en el ratón que presenta la mutación se observa un color blanquecino opaco y manchas de color tiza a nivel cervical de los incisivos inferiores. Además, quisimos observar la localización de Rowdy en el ratón en etapas embrionarias y también postnatal, y pudimos ver que está expresado en el cerebro, en la médula espinal, en el hígado, en el riñón y también en el desarrollo dentario desde la formación de la lámina dental, o sea, desde el inicio del desarrollo dentario hasta cuando ya tenemos el esmalte y la dentina formada. Y en el cerebro de un ratón adulto podemos ver que está expresado en el hipocampo y también en el cerebelo, lo que se relaciona a la sintomatología encontrada en los pacientes. El hipocampo está relacionado con epilepsia y el cerebelo con la actividad motora. Lamentablemente no puedo mostrar los resultados que tenemos hasta ahora porque aún no han sido publicados y son confidenciales. Así que voy a mostrar parte de la metodología de mi proyecto de tesis. Lo primero que quisimos realizar fue un análisis descriptivo del modelo, debido a que es el primer modelo de ratón que se hace de Rowdy. Y en este caso utilizamos el micro-CT, que es una microtomografía computada, para poder obtener estos modelos de cráneo y de mandíbula en 3D. Para realizar el análisis morfológico utilizamos el software Landmarks del grupo IDAD, el que permite situar puntos, que se llaman landmarks, en lugares específicos del cráneo y de la mandíbula. Y esto permite luego poder comparar entre distintos grupos, en este caso el grupo control y el grupo control y el grupo con la mutación, ver qué diferencias existen entre la morfología de ambos. Y quisimos hacer este análisis porque se ha reportado en la literatura que hay pacientes que presentan un cráneo asimétrico, protuberancia frontal, baja estatura y nariz corta. Y con esto podemos ver si en nuestro modelo de ratón existen también esta morfología. Y acá tenemos los resultados que podemos obtener con el programa. Entonces lo que hace es comparar distancias entre un punto y otro, une también los puntos y podemos ver la morfología de un grupo, en este caso el grupo con la línea azul y el grupo con la línea celeste, y podemos ver qué diferencias hay entre ambos. Esto es un cráneo visto desde arriba, y acá lo tenemos visto desde el lado. También quisimos observar el esmalte y analizar el volumen y la densidad. En este caso también utilizamos las imágenes obtenidas del micro-CT, y hice los análisis en el programa 3D Slicer. Este programa permite dividir los datos en segmentos, en este caso elegí solamente el esmalte, y se puede comparar el volumen, ya sea en milímetros cúbicos o en centímetros cúbicos, y la densidad que está entregada en unidades Homesfield. Además, en colaboración con el Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad de Estrasburgo, realizamos microscopía electrónica de barrido para evaluar la ultraestructura del esmalte tanto en el grupo control como en el grupo con el gen Rowdy mutado, y en este caso podemos observar la organización de los cristales del esmalte y ver si hay alguna diferencia en la estructura. O también este microscopio permite realizar un microanálisis de rayos X dispersivo de energía, también conocido como EDX, y permite ver los distintos elementos y sus niveles dentro de un área específica. Entonces podemos comparar, por ejemplo, los niveles de fósforo y calcio del grupo control con el grupo con el gen mutado. Otros experimentos que tenemos planificados para realizar, para analizar el desarrollo dentario, es secuenciación de ARN
de incisivos inferiores de ratones de 5 días de nacido, y también histología, inmunohistoquímica, hibridación in situ en etapa embrionaria y postnatal, para poder observar la localización tanto de proteína como de ARN durante todo el desarrollo del ratón. Además, hace un año atrás obtuvimos el financiamiento de Phenomin para poder hacer análisis fenotípicos de esta línea de ratón, y con esto vamos a hacer análisis del desarrollo neurológico, realizando test de comportamientos, principalmente de memoria, de ritmo circadiano y también de motricidad. Y por otro lado, vamos a realizar estudios de la fisiología para poder compararlos con control con los ratones KO. Para finalizar, la generación de esta línea de Rogge crea un modelo novedoso para investigar los orígenes de la enfermedad de Colles-Tütter-Thoms, y además de Rogge, porque todavía no sabemos bien cuál es su función. Y esto va a ayudar al descubrimiento de tratamientos terapéuticos, lo que va a permitir una mejor calidad de vida en los pacientes. Quisiera agradecer al equipo al que pertenezco acá en el instituto, especialmente a mi directora, Anis Bloch-Supan, a mi supervisora, Virginie Haushalter, también a las personas encargadas de mantener la línea de ratones, especialmente a Sophie, al programa Claude y a la doctora María Angélica Torres, que es mi cotutora de la Universidad de Chile, y por supuesto a Becas Chile, que sin ellos no podría estar realizando ahora el doctorado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que escucharon la presentación. Y para no olvidar, el 28 de febrero es el Día Internacional de Enfermedades Raras, para visibilizar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy, muy interesante la presentación y el trabajo que estás realizando actualmente. Muy necesario también, ¿no es cierto?, para comprender estas enfermedades que nos acongojan, y sobre todo para este grupo, ¿no es cierto?, que son enfermedades raras, que necesitamos ponerlas en la palestra para poder conseguir que efectivamente tengan algún tipo de tratamiento. Vamos a continuar con la segunda ponencia de esta mañana. Recuerden que les dije que al final vamos a conversar para hacer las preguntas, así que por favor todo el mundo vaya anotando sus preguntas en el chat y también en las dos plataformas, ¿ya? Y comentarios también, por si acaso, ¿ya? Y bueno, en esta segunda ponencia de la mañana presentamos al doctor José Tomás Ahumada, académico también instructor del área de histología del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Universidad de Chile. Él es licenciado en odontología y cirujano dentista de la Universidad de Chile desde 2017. Es diplomado en diagnóstico y tratamiento en patología de la mucosa oral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster 1 y 2 en Biología para la Salud, mención Biomateriales para la Salud, Université de Strasbourg, ahora en el año 2020. Tiene un diplomado en adquisición de bases fundamentales en implantología oral, Faculté de Chirurgie Dentaire, Université de Strasbourg, entre el 2019 y el 2020. Y actualmente está realizando su doctorado en la Escuela Doctoral de las Ciencias de la Vida y la Salud en la Universidad de Estrasburgo. En conjunto con el Instituto de Genética y de Biología Molecular y Celular, IGBMC, CNRS y el INSERM, y en el Departamento de Medicina Translacional y Neurogenética del Laboratorio Herold desde el 2018. El doctor Ahumada nos va a presentar su trabajo doctoral, que está titulado Análisis del fenotipo craneofacial de modelos de rata de síndrome de Down. Doctor. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla lo más rápido. Comparten screen completo, ¿no? Ahí sí. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, eso, ahí sí. Modo de presentación. Ahí arriba lo vamos a dejar. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y
Lamentablemente no va a poder presentar muchos resultados tampoco, no va a poder presentar resultados por los temas de confidencialidad, ya que no está publicado todo todavía, pero vamos a poder mostrar por lo menos el modelo con el que estoy trabajando y algunos de los modelos con los que estoy trabajando. Va a ser muy interesante. O sea, estoy trabajando yo primero, vamos a partir con el análisis del fenotipo craneofacial, siempre en modelos murinos, también en ratas, perdón, y de modelos nuevos de síndrome de Down. Nosotros sabemos que el síndrome de Down es un desorden cromosómico más prevalente a nivel mundial. Los últimos datos indican que es uno cada 700 nacidos vivos a nivel mundial. Y cuando observamos el dato en Chile, nosotros vemos que Chile es el país de Latinoamérica que tiene la mayor incidencia de síndrome de Down, con 2,5 cada 1.000 nacidos vivos. ¿Ya? Y cuando vemos el número en Francia, vemos que es solamente uno cada 2.000 nacidos vivos, lo que lo convierte ya ahora aquí en Francia en una enfermedad rara. La gran diferencia está en esto, está en el acceso al diagnóstico preventivo también del síndrome. Cuando vemos la etiología, nosotros sabemos ya varios es súper bastante conocido, ¿cierto? Que corresponde a la trisomía del cromosoma 21, o sea, tenemos la presencia de tres cromosomas 21 en todas las células del individuo, pero también encontramos duplicaciones parciales de uno de los cromosomas, generando una trisomía parcial en el cromosoma. También encontramos translocaciones y encontramos también el efecto conocido como mosaicismo, que solamente algunas células del cuerpo presentan la trisomía o tres pares de, o sea, tres copias, perdón, del cromosoma 21. Cuando vemos el fenotipo, aquí en la derecha, ¿cierto? Vemos el fenotipo del síndrome. Los individuos generalmente presentan muchos fenotipos diferentes, ya que la enfermedad tiene mucha variabilidad, de diferentes severidades, pacientes que presentan ciertos fenotipos, pacientes que no presentan ciertos fenotipos. Pero cuando miramos el dimorfismo craneofacial y la discapacidad intelectual, ¿cierto?, de los individuos, este se presenta en todos los individuos que tienen el síndrome. Por eso es tan importante investigar bien esto y para que podamos entender qué conlleva eso. Nosotros cuando miramos generalmente a un individuo con síndrome de Down, creo que todos podemos reconocer bastante fácil la cara súper característica que tiene el síndrome, pero tenemos que entender que este dimorfismo craneofacial y esta cara tan característica se debe realmente a los cambios a nivel esquelético. Cuando vemos aquí en la imagen a la derecha, podemos ver la comparación entre un esqueleto euploide, humano, y versus un individuo con síndrome de Down. Y lo que podemos visualizar fácilmente es que hay una reducción general de todas las dimensiones de la estructura craneofacial. O sea, presenta una microcefalia. Y también encontramos estas características como la mandíbula hipoplásica, ¿cierto? Encontramos maxilares de pequeño tamaño. En esta imagen no podemos observarlo, pero encontramos también una braquicefalia, que es súper característica del síndrome. Que eso quiere, sí, para los que no son del tema, que es una cara ancha, ¿cierto? Y también a nivel del neurocráneo, que es todo el cráneo, toda la parte de arriba, ¿cierto? De la estructura. ¿Cuál es la hipótesis actual de que explica todo este fenotipo? Y esta hipótesis viene a ser que es la sobreexpresión de uno o uno de los varios genes que se encuentran en el cromosoma 21, que en este caso son 310 genes, más la presencia de diferentes disrupciones en la homeostasis de las proteínas, generan todos estos diferentes fenotipos. Y aquí es donde nace este concepto que está tan de moda hoy en día, que es los genes dosis sensibles. ¿Qué quiere decir? Que mientras más dosis de un gen tengamos, mayor sobreexpresión habrá de esto y por lo tanto generará un fenotipo en el individuo. Ya estudios hace bastante tiempo han comenzado tratando de buscar cuáles serían los genes dosis sensibles que serían los responsables de cada uno de los fenotipos diferentes del síndrome. Y hay varios genes que ya son bastante conocidos, como DRIKA1A, DSSCAM, que están relacionados con todo el desarrollo del cerebro o la neurodegeneración también. Pero cuando miramos todo lo que es craneofacial, solamente un solo gen en el 1996 fue identificado, que luego realmente lo estudio a través de modelos knockout. Dijeron que no era realmente responsable o no era suficiente con este gen para generar el fenotipo craneofacial del síndrome. Ya en los años 2000, 2011, hay nuevos estudios que empiezan a decir, bueno, podemos encontrar diferentes genes candidatos para el fenotipo craneofacial y se denominan estos genes también, y hay varios estudios que estamos manejando con esto. Pero lamentablemente sigue siendo muy, muy complicado por estudiar cuál sería el rol de estos genes o el rol claro, de la sobreexpresión de estos genes o cuáles serían los genes responsables. Por lo tanto, muchos modelos animales se están haciendo hoy en día, zebrafish, clásico también de esto, pero podemos ver que
Los modelos murinos siempre han sido los más fieles para representar esto. ¿Y por qué? Porque la gran correspondencia que existe entre las estructuras esqueléticas humanas, que podemos ver aquí, versus las estructuras esqueléticas también del cráneo que encontramos en roedores. Como podemos ver en los colores, todos los huesos se mantienen, ¿cierto?, en ambas estructuras, en tanto en humanos como en roedores. Solamente en roedores encontramos en celeste aquí un pequeño hueso, que es el hueso intraparietal, que solamente se encuentra en roedores. Para que entendamos también el esquema acá abajo, en este esquema en celeste podemos ver el cromosoma 21 humano, y con todos los genes que corresponden al cromosoma 21 humano, y podemos entender que todos los genes homólogos de este cromosoma se encuentran divididos en tres diferentes cromosomas en el ratón. En el caso de la rata, encontramos que solamente se encuentra en dos diferentes cromosomas, que es el cromosoma 11 y 20. Entonces, sabiendo esto, muchos modelos murinos han sido realizados, ¿cierto? Pero principalmente en el ratón. Hay que hacer bien la diferencia entre ratón, por eso les decía antes ratón y rata. Pero en el ratón tenemos un montón de diferentes modelos que, por ejemplo, aquí pueden ver, y tienen diferentes duplicaciones, o sea, para que tenga una trisomía el modelo, de diferentes regiones de cromosómica, generando diferentes fenotipos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el fenotipo craneofacial de todos estos modelos? Cuando analizamos toda la bibliografía, todos los trabajos que se han hecho, encontramos que solamente 5 de todos estos modelos tienen estudios craneofaciales. Por lo tanto, realmente no sabemos qué está pasando. Aquí en la estrellita roja que les puse, podemos ver que estos modelos presentan el fenotipo craneofacial. Son modelos que han sido bastante utilizados, bastante estudiados para otro tipo de fenotipos, como las patologías cardíacas, los problemas respiratorios, etc. Sobre todo para los cognitivos también. Y encontramos una microcefalia que está manteniendo entonces el fenotipo y que viene a confirmar que estos modelos son representativos de la enfermedad. Pero cuando vemos todos estos pequeños modelos que tenían duplicación y trisomía de regiones que se creían que eran responsables de todos los fenotipos, encontramos que no muestran el fenotipo del síndrome de Down, por lo que al final, luego de eso, es muy chocante que esta parte no era lo que generaba el fenotipo craneofacial. Por lo tanto, la conclusión de toda esta revisión bibliográfica, antes de empezar el trabajo siempre, es que ninguna región específica ha sido identificada. Por lo tanto, identificar una región cromosómica es muy importante porque nos va a identificar genes que sean dosis sensitivos y que van a ser responsables del fenotipo craneofacial. Y también vamos a poder, por fin, también entender cuáles son los mecanismos moleculares que subyacen a este fenotipo craneofacial del síndrome de Down y que llevan a este fenotipo tan característico. Pero no solamente al síndrome de Down, sino que entender esto y poder después identificar bien estos mecanismos moleculares nos va a llevar a entender un montón de otras enfermedades raras y síndromes que tienen manifestaciones craneofaciales, que es lo que también que hablaba recién Alexandra. Por eso nosotros generamos este proyecto de tesis, que va a estar dividido en tres objetivos principales. Uno primero es hacer el análisis craneofacial de diferentes modelos de síndrome de Down, tanto en rata como ratones, ¿cierto? Para que podamos identificar primero una región, primero identificar si presentan el síndrome, o si presentan el fenotipo craneofacial, después ver cuáles son las características entre ellos que comparten, después vamos a poder identificar una región, y luego que identifiquemos una región, porque como son 310 genes, o podemos hacer análisis molecular de tantos genes, poder tener una región más pequeña, que tenga una cierta cantidad de genes que podamos nosotros decir son los responsables o son los que lideran más que nada este fenotipo craneofacial. Nos vamos a enfocar por lo menos en este primer objetivo por parte del tiempo, porque no puedo mostrar otras cosas tampoco, pero vamos a fijar en este modelo. Entonces, tengo la imagen que les mostré antes, ¿cierto? Tenemos todos estos modelos de ratón, pero acá arriba tenemos este modelo de rata. Este es el nuevo modelo que fue creado acá en el laboratorio y es el primer modelo hecho en ratas de síndrome de Down y que tiene una gran ventaja, que es la oportunidad única de analizar un modelo completo, con una trisomía completa de todos los genes que se encuentran en el cromosoma 21 en la rata. Este modelo fue generado haciendo duplicaciones segmentarias usando la tecnología de CRISPR-Cas9, generando duplicaciones segmentarias en el cromosoma 11, ¿cierto? Y en el cromosoma 20, y luego generando un cruce de estas líneas, generando el modelo con una doble duplicación, que es una trisomía completa en este caso. ¿Cómo hicimos todo esto? Hicimos también lo que es llamado análisis morfométrico, ¿cierto? Y hacemos una cuantificación y análisis estadístico de esta forma, que va a generar
Es una relación entre el tamaño de la estructura con su geometría. Entonces agarramos todos estos modelos nuevos, ¿cierto? O el modelo de rata, y hacemos un escaneo con micro CT que tenemos en el laboratorio, que permite tener una reducción bastante pequeña, o sea, muy alta, perdón, para llegar a estructuras muy pequeñas. Generamos modelos 3D con diferentes software. Tratamos siempre de usar algún software de libre source para así que se pueda hacer un también reproducible. Usamos también lo que he mostrado antes, también de hacer análisis con landmarks, o sea, puntos de referencia en la estructura, y podemos mostrar eso también. En este caso, nosotros usamos también el mismo software y un software nuevo que acaba de salir, que nos permite poner diferentes landmarks en la estructura, en este caso 61 landmarks estamos usando, con la idea de que podamos extraer estas coordenadas. Luego de extraer estas coordenadas, podemos calcular distancias euclidianas. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos calcular efectivamente la distancia exacta entre cada uno de los puntos y cada estructura para poder saber cuáles son las diferencias de forma o distancias. Luego de eso se hace todo un análisis estadístico, claramente, en otro software que utilizamos, que podemos hacer análisis de forma, las diferencias de matrices. Entonces generamos matrices de forma y hacemos comparaciones entre ellos. Podemos saber si en este tipo de gráfico si disminuye toda la dimensión craneofacial, tenemos otro tipo, o aumenta, perdón, tenemos otro tipo de gráfico que nos permite saber el valor estadístico de esto, y tenemos este nuevo tipo de gráfico que acá vemos a la derecha abajo, que nos permite ver también cuáles son las landmarks o los puntos de referencia que son los más significativos o son los que generan realmente los cambios. Entonces con esto vamos a saber qué estructura en específico es la que está generando el cambio, y por lo tanto también eso nos va a llevar un camino para poder estudiar lo molecular, ya que tienen diferentes orígenes embriológicos cada estructura del macizo craneofacial. Luego de eso también hacemos un análisis de componente principal. ¿Qué es esto? Esto es una superposición de la estructura en el espacio, en 3D, que podemos ver realmente dónde están los cambios, dónde ocurren, y también podemos ver en este tipo de gráfico de análisis de componente principal cómo se distribuyen las muestras en el espacio, viendo que si tienen diferencias o no presentan diferencias. También gracias a esto hemos tenido un acceso también a un nuevo software para hacer una técnica que se llama warping. ¿Qué es lo que nos permite el warping? Nos permite comparar, por ejemplo, en vivo, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en verde estamos viendo un cráneo wild type. Podemos ver un cráneo wild type reconstruido en un software, ¿cierto? Podemos alinearlo ahora con otros tipos de, con un mutante. Aquí vamos a ver el video. Y podemos ver los cambios directamente en el modelo 3D de la diferencia que hay entre un modelo mutante y un modelo wild type. Podemos ver la diferencia y podemos ver directamente qué huesos son los que están involucrados, qué cambia la forma, si es más pequeño, más grande, etc. En esta parte final se ve muy bien cómo va cambiando de wild type a mutante. Podemos ver el cambio. Entonces, con esto tenemos una vasta gran cantidad de datos que vamos a tener con todos estos modelos, y la idea por lo menos del primer análisis, que es partiendo con el modelo nuevo de rata, ¿cierto? La idea es que queremos encontrar, esperamos encontrar, realmente es la hipótesis, cambio significativo en estos modelos, ¿cierto? Con todas las características del síndrome de Down. Y vamos a poder, gracias a este modelo que tiene la ventaja de que solamente en dos diferentes cromosomas, 11 y 20, vamos a poder definir una región cromosómica de interés que nos va a llevar también a poder comparar estos resultados con los resultados que podemos encontrar en nuevas líneas creadas por el equipo acá de Francia, que lamentablemente no puedo mostrar en este momento, pero que vamos a poder entender realmente qué región está involucrada y qué genes están involucrados en esto. Bueno, muchas gracias, no puedo seguir alargándome. Muchas gracias a mi laboratorio, y llévense acá, por supuesto a la profesora Annie Bloch-Supan y doctor Jan Erol, que son mis directores de tesis. Muchas gracias a la iniciativa Franco-Chileno de Alto Estudio por invitarme a esto, y también, por supuesto, a mi facultad de odontología de la Universidad de Chile, donde aún soy miembro de parte en el equipo de patología. ¿Alguna referencia si a alguien le interesa también? El tema, que es muy, muy, muy interesante. Se pueden tener muchos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Tomás. Muy interesante también la presentación de estos nuevos análisis imaginológicos tan
potentes que podemos hacer actualmente. En verdad, creo que tendríamos muchas preguntas al respecto. Ojalá que la audiencia se esté preparando para hacer muchas preguntas y que ustedes tengan harto que responder después, ¿ya? Bien, gracias, José Tomás. En esta vamos a entrar entonces en la tercera y última ponencia de esta mesa 3 y vamos a presentar a la doctora Isbel Bárzaga Martel. La doctora Isbel es profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ella fue docente en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, en Cuba, y actualmente ella es ingeniera en Ingeniería Automática. Ella tiene su título de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, en Cuba, el 2009. Ella es magíster en Informática Industrial y Automatización del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en la ciudad de Habana, en Cuba, en el 2016. Hizo su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile entre el 2017 y el 2021. Ella realizó una estadía de investigación en el École Nationale d'Ingénieurs Tarbes en Francia, con una investigación sobre la estimación y control de perturbaciones en un brazo robótico, ¿ya? Y esto lo realizó, después ella nos va a contar, entre febrero y marzo del 2021. Y ahora ella nos trae un trabajo titulado Mejoramiento de la producción de cultivos de alta densidad en bioreactores mediante la utilización de observadores y controladores de orden entero y fraccionario. Doctora, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Voy a presentar. Perfecto. Pongamos la presentación. Eso. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lisbeth Bárzaga Martel y esta es mi tesis de doctorado que realicé en la Universidad de Chile bajo el título Mejoramiento de la producción de cultivos de alta densidad en bioreactores mediante la utilización de observadores y controladores de orden entero y fraccionario. Esta es la presentación para el primer encuentro de estudiantes de doctorado Chile-Francia 2021. Y esta tesis de doctorado la hice con el profesor Dr. Manuel Duarte Mermó. La presentación va a estar, el contenido de la presentación va a estar dividido en una introducción y la motivación de mi tesis, una explicación del proceso fermentativo, las estrategias que se diseñaron durante la tesis, algunos resultados, conclusiones, las publicaciones generadas en la tesis y bueno, finalmente un poco del trabajo que hice con la Universidad de Francia. Entonces, a modo de introducción, el proceso principal de estudio de mi tesis son los procesos fermentativos, son los sistemas fermentativos. ¿Por qué? Porque son buenos casos de estudio para aplicar técnicas de control, sobre todo control adaptable y fraccionario, que son técnicas que se han tomado un creciente interés a lo largo de estos años. Y también son buenos candidatos para aplicar algoritmos de estimación. En caso del control adaptable, los sistemas fermentativos suelen tener parámetros cinéticos y estequiométricos parcialmente desconocidos. Tienen presencia de ruido, tienen presencia de perturbaciones y también variaciones paramétricas. Por lo tanto, el control adaptable es como un buen candidato para aplicarse aquí. Lo mismo con los observadores, porque algunas variables no siempre son accesibles, no siempre se tienen sensores, o sea, instrumentación física para medir una variable biológica o otro tipo de variable. Por lo tanto, se utilizan lo que es algoritmos, estos algoritmos matemáticos llamados observadores. Y en el caso del cálculo fraccionario, este cálculo ha tenido un creciente interés a lo largo de estos años, donde en vez de utilizar derivadas o integrales de orden entero, se utilizan de orden fraccionario, y se ha probado en muchos trabajos que
mejoran o pueden ser útiles cuando el sistema tiene presencia de ruido, tiene presencia de perturbaciones, pues estos órdenes fraccionarios utilizados en las ecuaciones matemáticas, pues mejoran los resultados. Entonces, ¿qué es el proceso fermentativo que yo estudié en mi tesis? Primero, es un sistema fermentativo de alta densidad. Aquí, este sistema como tal está instalado en el laboratorio de química de la Universidad Pontificia Católica de Chile, porque este trabajo yo lo hice en colaboración con el profesor doctor Ricardo Pérez de la Católica. Y bueno, ellos allí trabajan con, tienen un centro de aromas y sabores en donde hacen diferentes tipos de fermentaciones para obtener diferentes tipos de, ¿cómo decirle?, compuestos de alto interés comercial que puedan ser útiles. En este caso, en este proceso específico, se está trabajando con una levadura ceriba C modificada genéticamente en este laboratorio para producir carotenoides. Entonces, el proceso empieza con un inóculo de esta levadura, luego se pasa a un biorreactor, a un fermentador de escala piloto de 2 litros, y ahí la idea es que eso fermente y que crezca para obtener la mayor cantidad de concentración de biomasa. La biomasa es la cantidad de microorganismos vivos dentro del biorreactor. A mayor concentración de biomasa, mayor el producto final que se quiere obtener. En este caso, los productos que se obtienen de esta levadura, de la fermentación de la levadura, es el beta-caroteno. Y el beta-caroteno no es más que un pigmento natural que por lo general se puede encontrar, digamos, por ejemplo, en las zanahorias, ¿ya? Pero la extracción de este tipo de compuestos vía síntesis química puede ser muy caro. Y una solución alternativa y sustentable a nivel industrial es, es utilizar pues, estos procesos fermentativos a través de la ingeniería metabólica. De beta-caroteno podemos obtener la beta-ionona, que la beta-ionona es una molécula de olón prominente. Y en este caso de la Católica, la utilizan mucho para potenciar el aroma de una cepa de vino Merlot que se está estudiando en la Católica. Pero también estos productos pues, tienen amplios aplicaciones de interés comercial, como por ejemplo productos de limpieza en la industria cosmética. Ambos son potenciadores de la vitamina, son precursores de la vitamina AK y por lo tanto tienen un alto interés comercial. Entonces, nada de esto sería posible, o sea, la fermentación óptima, por así decirlo, no sería posible si el sistema, como tal, si el sistema fermentativo no estuviera bajo un estricto control. Entonces aquí es donde entra mi tesis de tratar de mejorar estos procesos fermentativos a través de una buena optimización de control y estimación. Entonces, cuando se habla de cultivo de alta densidad de ceriba CIE, sale a relucir un problema que ocurre cuando se está fermentando ceriba CIE y es que ocurre el metabolismo overflow. Este metabolismo, que es un metabolismo incompleto, nunca, o sea, no ocurre completamente el crecimiento, se puede ver interrumpido de la levadura, y es porque puede existir al menos dos razones, y es que puede existir una alta concentración de glucosa, la glucosa es como el alimento que necesita la levadura para poder crecer dentro del biorreactor, y además puede ocurrir una falta de oxígeno bajo condiciones aeróbicas. Estas levaduras son aeróbicas, por lo tanto necesitan oxígeno para sobrevivir. Idealmente se supone que nosotros necesitamos, o al menos el bioingeniero que esté en estos procesos, necesita que el proceso se mantenga en un comportamiento ideal, y ese comportamiento ideal se le llama régimen respirativo, en donde la biomasa, como se puede ver aquí, crece indefinidamente hasta unas 30, 40 horas, que es lo que dura la fermentación, y las condiciones
por ejemplo, de sustrato y velocidad de crecimiento se mantienen por debajo de sus valores críticos. Un comportamiento no ideal sería el régimen respiro fermentativo, donde el crecimiento de la biomasa se ve interrumpido, las células comienzan a morir porque hay producción de etanol, que el etanol es un subproducto que se genera a partir de la fermentación de la levadura. Digamos, si aquí estuviéramos en un proceso de fermentación, no sé, de cerveza, este comportamiento, régimen respirativo fermentativo, sería el ideal porque se necesita etanol para producir la cerveza. Pero en nuestro caso necesitamos, pues, lo contrario, generar de mucha biomasa y poco etanol para poder obtener este producto final, que es el betacaroteno. El proceso, a modo de resumen, está representado por estas reacciones químicas. Tenemos la oxidación de la glucosa, fermentación de la glucosa y además la oxidación del etanol. Y a la vez podemos representar el proceso en forma de ecuaciones diferenciales donde se representan la biomasa, el sustrato, el etanol, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del modelo? Este modelo tiene muchos retos porque es un modelo altamente no lineal, presenta una estructura variable, o sea, hace un switch, puede ocurrir el switch entre el régimen respirativo y el régimen no respirativo. Es un modelo con parámetros desconocidos, las velocidades de reacción son desconocidas y además variables en el tiempo. Además, es un modelo con variables no medibles, o sea, puede tener variables como la biomasa, el etanol y la velocidad de crecimiento, que no hay sensores disponibles, sensores físicos disponibles para medir este tipo de variables. Existe incertidumbre en los parámetros estequiométricos y además las variables medibles están sujetas casi siempre a ruido. De aquí se trazó un objetivo general en mi tesis y es que fue mejorar esta producción de cultivo feedback de alta densidad de ese ribosil en bioreactores con el objetivo de aumentar la concentración de la biomasa y disminuir la concentración del etanol, luego de diseñar y aplicar estrategias de control y estimación de orden entero y o fraccionario. Los objetivos específicos, a modo de resumen, uno es aplicar estas técnicas de control avanzado, tanto control como observación, analizar y simular todos los diseños propuestos, tanto para esquemas enteros como esquemas fraccionarios, realizar análisis comparativos con la literatura que ya existía hasta el momento, ¿ya? Seleccionar los parámetros de los esquemas propuestos a través de técnicas de optimización, o sea, optimizar los parámetros que se están calculando, y además seleccionar pues, las mejores estrategias en base a índices de índices, por ejemplo, como el IAE, el ISU, el IVO, que son índices de desempeño que te permiten seleccionar cuál estrategia es mejor o no. Ya, para esta tesis yo decidí seleccionar como la variable manipulada el flujo de alimentación, ya que estamos en presencia de un proceso fermentativo que opera en modo feedback. ¿Por qué feedback? Porque este modo es el que logra mayor densidad, o sea, el que logra tener mayores concentraciones de biomasa. Ya está como más que estudiado en la literatura de que este es el mejor modo para obtener lo que se necesita, que es altas concentraciones de biomasa. Las variables controladas propuestas en mi tesis son la velocidad de crecimiento y el etanol. Las variables medidas van a ser el oxígeno y suelto, el dióxido de carbono, que por lo general hay sensores físicos que hasta vienen combinados, y también el sustrato. Y las variables estimadas van a ser la velocidad de crecimiento, el etanol y la biomasa. El método de control seleccionado va a ser el control por linealización, por retroalimentación, combinado con control adaptable. Inicialmente en la literatura existían ya como estudios en el que se implementaba este control por linealización, por retroalimentación, pero solamente había un estudio que lo combinaba con control adaptable. En mi caso yo fui un poquito más allá y lo combiné con un observador. Entonces la ley de control que yo propuse en mi tesis es una ley que se derivó de esta primera ley, donde el control es utilizando al sustrato como referencia, y luego se hizo una transformación y se sustituyó la variable sustrato por la velocidad de crecimiento. Dado que la velocidad de crecimiento específica se puede considerar en función de sustrato,
cuando estamos en estas condiciones ideales oxidativas y no hay etanol. Entonces, esta es la ley propuesta en mi tesis de doctorado. Este es uno de los primeros esquemas que yo propuse en la tesis, donde tenemos el proceso fermentativo. Además, incluimos un controlador de oxígeno disuelto. Todos estos controles son para evitar, o sea, para que la fermentación sea óptima y no ocurra el proceso y no ocurra el metabolismo del flow. Si recordamos, uno de los desencadenantes para el metabolismo del flow era la falta de oxígeno disuelto. Al incorporar un controlador de oxígeno disuelto, garantizamos que durante toda la fermentación hay oxígeno. Y al incorporar este controlador, garantizamos que el sustrato que entra al fermentador esté por debajo del sustrato crítico durante toda la fermentación. En este esquema, además, incluimos un observador para la velocidad de crecimiento, dado que esta variable no es una variable que tenga dinámica, sino que depende de otras variables. Entonces, como tal, como no es una variable física, no se puede medir. Entonces, a través de este algoritmo matemático del observador, podemos estimar su valor, utilizando, por supuesto, variables que ya son conocidas como el oxígeno y el carbono. Y de ahí viene el diseño de este observador fraccionario asintótico, que es la primera vez que se propone, que es un observador asintótico clásico, incorporando pues, operadores en las derivadas de orden fraccionario. El segundo esquema que yo propongo es un controlador de etanol, dado que el etanol también es una de las variables que puede, o sea, entre la velocidad de crecimiento y el etanol son las variables que mejor dan resultados en este tipo de procesos fermentativos. Por lo tanto, pues son las, ¿cómo decir?, las variables óptimas para controlar. En este esquema, yo incorporo el mismo controlador 2 para mantener mi oxígeno durante toda mi fermentación y además incorporo este controlador de etanol, que es una ley que ya la había estudiado un autor llamado Laurent de Wasme y yo la mejoré y además la combiné con un observador híbrido de biomasa y etanol. El observador híbrido tiene esta característica, es una formulación continua discreta, o sea, trabaja con mediciones discretas y a la vez es continuo y combina un filtro de Kármán con un observador asintótico. Esto estaba inicialmente propuesto para un proceso muy simple y yo lo llevé a este proceso tan complejo que es el cultivo de serie vacía con metabolismo overflow. Algunos de los resultados que obtuve en mi tesis, tanto para los esquemas, el esquema 1 como el esquema 2, fue que la biomasa final en ambos se logró como unos 200,3 gramos litro de biomasa, comparado con la literatura, lo máximo que se había llegado, un ejemplo utilizando controladores PI de velocidad de crecimiento, eran unos 100 gramos por litro, por lo tanto yo obtuve, mediante simulación por supuesto, casi el doble, con una baja producción de etanol. Y en el caso del esquema 2, que es este control de etanol, también se lograron unos alrededor de 195,5 gramos por litro de biomasa, comparado con los 80 gramos por litro que había logrado Laurent de Wasme en su trabajo inicial. En este trabajo mío, pues yo casi logré más del doble. Entonces, esto para 1,56 litros, 1,47 litros de volumen total de fermentado, considerando que mi volumen era de 2 o 3 litros aproximadamente. Una de las cosas que se hicieron en esta tesis fue comparar pues, estas estrategias con estrategias ya implementadas en la literatura. En este caso, la estrategia 1 era un controlador heurístico de oxígeno disuelto, la estrategia 2 es un controlador de RQ predictivo, y bueno, la estrategia 3 y 4 son las estrategias que yo propuse en esta tesis, que se compararon sin observador y con observador. Y en este caso, se lograron unos resultados pues, bastante sorprendentes, la estrategia 2, que es como la que mejor me quedó de este control estable de velocidad de crecimiento, es como uno de los que logró la mayor cantidad de biomasa, contra una poca concentración de etanol. En este caso vemos cómo
Esta gráfica representa la entrada de control o el flujo de alimentación al biorreactor y se ve cómo con observador y sin observador al final tiene una buena, es como una curva exponencial y tiene un valor aproximadamente 0.2, 0.18, que es un resultado bastante sorprendente. Los índices de desempeño que se utilizaron, bueno, yo les comentaba, eran la integral del error absoluto. También se vio el esfuerzo de control que realizó la estrategia o las diferentes estrategias comparadas y la estrategia 1 y 2 fueron una de las que mejor resultados obtuvieron. A modo de conclusión, bueno, en mi tesis de doctorado se diseñaron tres esquemas novedosos que fueron el observador fraccionario, el observador híbrido y este controlador combinado de retroalimentación y control adaptable. Se demostraron la estabilidad mediante análisis de Lyapunov para todos los esquemas, para el error de estimación, para el error de control, para los errores paramétricos. Se demostró también la observabilidad global. Se optimizaron todos los parámetros utilizando PCO, que es un algoritmo de optimización. Y bueno, los resultados de los esquemas propuestos resultaron ser bien robustos ante variaciones paramétricas, adición de ruido en las mediciones. La adición de ruido se caracterizó el ruido real que había en la planta en la planta piloto que hay en la Católica y se fue aumentando entre un 5 y 10% de ese ruido que se caracterizó. Y sí, los resultados fueron bien robustos. Y además también la convergencia del error y estimación, pues también fue interesante. A modo de otras conclusiones generales, se lograron concentraciones de biomasa superiores a los 100 gramos por litro que se venían reportando en la literatura, ya con bajas concentraciones de etanol, y los resultados obtenidos mostraron ser superiores que los encontraron en la literatura. Entonces finalmente podemos concluir que estos esquemas propuestos en esta tesis de doctorado pueden ser aplicados a distintos cultivos que expresan metabolismo del flow, como es el caso de E. coli y las células animales, donde en E. coli se produce, cuando uno fermenta coli, se produce como acetato, y en el caso de las células animales se produce lactosa. Y además, yo estuve como proponiendo este método, dado que yo vengo de Cuba, y en Cuba trabajé 7 años en un centro de ingeniería genética donde se producen diferentes vacunas, como la vacuna Leverpro, que es para el pie diabético, y en este caso ellos utilizan Pichia pastori y utilizan E. coli, y les resultó, o sea, están súper interesados en este método porque los resultados que se lograron aquí por encima de los 100 gramos por litro, o sea, alta densidad, pues a ellos también les resulta interesante. Las publicaciones que se generaron en la tesis, pues se generó una primera publicación los resultados del observador híbrido, donde soy la primera autora, y en las otras publicaciones se hicieron como en colaboración con los profesores de la Católica. Aquí se hicieron las comparaciones, se mostraron los resultados de las comparaciones de las diferentes estrategias de control. Y aquí en el Mixed Fractional Order Altitude Control, pues se introdujeron pues la teoría de este uso de operadores fraccionarios en esquemas adaptables. Además, también participé en un congreso de la Universidad de Yale, donde dirigido por el profesor Narendra, donde se ven pues puros temas de control adaptable, y también se propuso pues algunos avances en lo que es modelos múltiples utilizando control adaptable, que al final es mi línea de investigación principal. Sobre el trabajo de Chile-Francia, esto es un trabajo que yo hice, digamos, principalmente en los primeros meses de este año. Lo hice todo virtual porque no pude viajar por el tema de la pandemia. Y aquí se trabajó en el diseño de un observador adaptable de fuerza. En este caso, los resultados todavía estoy trabajando todavía en el artículo que vamos a tratar de publicar, por lo tanto no puedo poner un poquito más de cosas, pero básicamente esto es un robot que de alguna forma le aplica fuerza a un ser humano, ¿ya? Y entonces la estrategia que había propuesto los profesores de la NIT
era pues un controlador simple, PI feedback, ¿ya? Donde se necesitaba un sensor de fuerza, en este caso un observador. Entonces se diseñó un observador utilizando la misma técnica que utilicé en mi tesis y se logró la estimación de la fuerza que produce el robot a el humano. Y entonces este trabajo está como súper interesante porque me da la conclusión a mí de que la técnica que desarrollé lo mismo lo puedo utilizar en este tipo de sistemas, un robot, o en sistemas fermentativos, como que aplica para varias como para varias aplicaciones. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bárcega, tremendo trabajo, qué complejo, muy bien. Agradecemos en verdad estas excelentes presentaciones, que podríamos sacar la presentación ahora para poder dar paso a las preguntas. Doctora, si puedes dejar de compartir. Gracias. Eso. Vamos a ver qué preguntas tiene la audiencia. Parece que tenemos algunas preguntas en YouTube. Sí, tenemos preguntas de la... ¿Podríamos dejar de compartir, doctora? Para tener una visión. Tenemos una pregunta para la doctora Alexandra Jiménez de Antonia Vidal. Nos pregunta si, eso, ahí estamos. Pregunta si, doctora Jiménez, ¿qué cree que pasaría si llegara a descubrir el origen de la proteína? ¿Cuál sería el impacto que tendría en la sociedad? ¿Y cuántos años cree que tardará el total descubrimiento de la investigación? Esa es una pregunta para la doctora Jiménez. Igual hay varias otras preguntas, yo creo que, no sé si quieres contestar ahora esa, Alexandra, porque también ella pregunta, ¿cómo hacen para enfermar o manipular las enfermedades en los sujetos de prueba? También, no sé si contestas tú, o también podría ser que pudiese contestar el doctor Ahumada, José Tomás. Sobre los años de investigación, yo solamente estoy desde el 2018 con este tema. Es muy, muy complicado llegar a la función principal de una proteína o un gen. Hay que hacer muchos, muchos estudios. Pero podemos tener ideas de qué pasa a nivel, por ejemplo, en este caso a nivel del esmalte, dónde está localizado, qué podría ocurrir si es que no está funcionando bien, en qué proceso está involucrado, pero son años y años de estudio. Y sí, de hecho viene desde mucho antes también la investigación, desde antes de que yo llegara acá. Y sobre qué pasa con el descubrimiento de la enfermedad, ahí como lo decía en la presentación podemos realizar un tratamiento más adecuado al paciente, si sabemos, por ejemplo, que está involucrado en transporte de calcio o en regulación del pH, podemos ya determinar, tratarlo de una mejor manera al paciente. Y eso también ayuda a conocer la función de una proteína, ayuda a saber en qué otras rutas, en qué otros pathways está involucrado también con otros genes y con otras proteínas. Y sobre cómo manipulamos los animales en este caso, hay distintos métodos, distintas estrategias. En mi caso, lo que se hace es en el gen poner una especie de banderas que determina los lugares donde queremos, los lugares que queremos eliminar del gen. También es. Mira, interesante. Doctora Ahumada, los análisis comparativos morfológicos e imaginológicos que usted ha podido realizar con estos software tan sofisticados, ¿están disponibles actualmente para hacer análisis comparativo en cambios morfológicos en desarrollo en humano? De hecho, sí. Eso es lo que estamos buscando también, que podamos usar este mismo tipo de software en escáner, por ejemplo, los que usamos nosotros como dentistas, siempre Combin, que podamos tomar escáner completo,
y podemos hacer exactamente lo mismo. La limitación claramente es que ni por ética no podemos tampoco tomar escáner completo a humanos porque sí, sin que sea con una razón clínica, ¿cierto? Entonces es ahí donde encontramos la relación. Pero también sería bueno aplicar esto para todos los tipos de estudios que se hace, por ejemplo, en ortodoncia, que se hacen todas estas mediciones morfométricas también, pero en 2D quizás podríamos usar también estas mismas técnicas para hacerlo ya en 3D directamente en el paciente que uno quiere tratar, ¿cierto? Porque igual una tomografía computarizada requiere mucha irradiación, ¿no? Para el paciente, no Exactamente. se puede llegar y indicar de esa manera. Irradiar. Pero existe, mira qué interesante. Y en esta como introducción, ¿no es cierto?, de biotecnología, una pregunta para la doctora Bárzaga. ¿Cómo ve usted, doctora, el desarrollo biotecnológico de los biorreactores para la generación de tejidos extracorporalmente que puedan ser implantados en sitios donde los procesos reparativos propios del individuo no han sido suficientes? ¿Podríamos utilizar estos biorreactores? ¿Cómo lo ve? Porque igual los suyos son así como inmensas cámaras, ¿no? Pero esto sería como para hacer tejidos chiquitos, tal vez, para reconstruir hueso, ¿no es cierto? Para ponerlo en mandíbulas, por ejemplo, cuando hay grandes tumores y grandes pérdidas o fracturas donde hay pérdida completa de órganos. ¿Cree usted que, cómo ve usted la formación de estos biorreactores para ello? Bueno, no soy muy experta en el tema de generación de tejidos extracorporalmente, pero por ejemplo, en el CIGB, que es el Centro de Ingeniería Genética de Cuba, donde yo trabajé, ahí ellos hacen como vacunas para el pie diabético, que es la EverProp. No sé si han oído hablar de este tipo de vacuna. Y básicamente, como esta vacuna está enfocada a la úlcera del pie diabético, regenera la piel de esa zona. Y yo creo que también se han hecho como estudios en una crema que se llama EGF, que es también para generar, por ejemplo, regenerar la piel y cosas así. Y todo esto parte a partir de la fermentación de la Pichia pastoris y obtener como este producto de interés que está entre la Pichia para hacer luego, o sea, para poder procesar la vacuna. Entonces, con respecto a la pregunta de cómo está el desarrollo tecnológico, está bastante avanzado en esa parte. No sé si llegará a esto que me estaban comentando de tejidos, pero yo creo que sí. Hoy por hoy los fermentadores están súper bien automatizados, por así decirlo. Se pueden generar tejidos, ¿no? Y los biorreactores puede ser una buena alternativa Claro. para hacerlo fuera del cuerpo, en el fondo, y después implantarlo. Es como en las películas lo que vemos, ¿no? Es como que los hacen afuera y para generarlo dentro. De hecho, igual se utiliza tal vez como el mismo humano, ¿no? Como se genera como el elemento que se va a realizar en ingeniería tisular y se devuelve al mismo organismo y en alguna parte subcutánea o algo, se utiliza esa parte como si fuese un verdadero biorreactor. Pero bueno, esto sería ideal que pudiese hacerse como en robótica, no afuera, y que eso funcionara como hacer crecer en el horno algún, ¿no es cierto?, algún pancito o algo así para poderlo poner de vuelta en el lugar, ¿no? Sería lo ideal. Claro, algo así. También aquí preguntas sobre el uso de animales en investigación, porque igual está muy controvertido actualmente el uso de animales por una serie de movimientos ambientalistas, ¿no es cierto?, que reducen el uso de animales. Entonces, ¿qué respuesta podríamos entregarle a estos grupos con respecto a la necesidad del uso de animales de investigación en ciencias biomédicas con sus cuidados y resguardo ético? En general, bueno, al menos en el laboratorio acá donde estoy realizando mi investigación, está todo muy regulado y a nivel europeo también. Hay comités de ética, hay todo un personal que se encarga de las líneas de ratones y que están constantemente revisando que estén en buen estado. Y en caso de que algún ratón esté enfermo o no se vea bien físicamente, hay que dar aviso y hay una veterinaria también que está a cargo de todos los ratones.
Yo, por mi parte, claro, en general ahora se está usando mucho más in vitro, se está trabajando mucho más con células y con órganos en un chip, que eso ayuda mucho a simular lo que pasa en el cuerpo humano y a tratar de utilizar cada vez menos los animales. Para agregar solamente, perdón, para agregar lo más claro, hay una directiva incluso regional, aparte de la estatal, que va regulando todos los proyectos. Uno manda los proyectos, se van regulando, cada 2 semanas se demoran en devolver la respuesta y ver si se aprueba realmente, se justifica el uso de animales, etc. Lo que decía Alexandra, está totalmente todo enfocado ya de aquí al 2025, me acuerdo si fue la que pasó en el Parlamento Europeo recién. Ya 2025, 2030 máximo, ya cambiando todos los modelos animales a lo más probable a modelos de cultura celular. Así que mientras sea justificado, está muy, muy, muy bien regulado. Porque de A todas mí también maneras. me gustaría agregar que, por ejemplo, en mi caso, utilizar las microfactorías celulares como S. cerevisiae, este tipo de levadura, pues ya es súper ecológico porque, digamos, si uno quiere obtener el beta-caroteno, que está principalmente en este tipo de alimentos que tienen, están pigmentados de color naranja, pues sería súper costoso. Y lo mismo para la betayonona, que está más que todo presente en flores. Entonces, es ecológico y sustentable utilizar la biotecnología a través de estas microfactorías celulares que están como tal extrayendo directo de la naturaleza. Por lo tanto, no solo es para los animales, sino que la naturaleza también se salva con el uso de la biotecnología. Cierto. Y bueno, igual es la industria, a pesar de que uno pudiese decir que puede estar en contra de la naturaleza y es muy necesaria, y si se puede hacer una industria ecológica como lo que se está proponiendo, yo creo que tiene que tener un gran futuro. También es interesante la interconexión y las colaboraciones que ustedes han mostrado que existe dentro de sus trabajos doctorales, la colaboración con la Universidad Católica, por ejemplo, la colaboración acá con diferentes laboratorios dentro de los trabajos que están haciendo ustedes en Estrasburgo. ¿Cómo ha sido ese manejo, cierto, colaborativo que ustedes han visto o han visualizado de acuerdo a su nivel? Porque ustedes son estudiantes, algunos de los chiquillos acá estudiantes doctorales, la doctora es ya, ¿no es cierto?, académica y terminó su trabajo doctoral, pero igual, ¿cómo ven ustedes que ha sido esta necesidad de colaboración e interacción entre diferentes como laboratorios? ¿Cómo se pasa eso? Bueno, en mi caso, por ejemplo, tenemos una colaboración con la doctora Blanca Ursúa, entonces ella ha enviado ya ADN de pacientes de la clínica odontológica en Chile a Francia y somos nosotros los que hacemos los análisis y realizamos el diagnóstico para saber qué mutación es la que presentan los pacientes. Entonces, esto abre nuevos caminos para poder ayudar al diagnóstico también de pacientes utilizando quizás tecnologías que no son tan accesibles en Chile y que acá es mucho más fácil de utilizar. Cierto. Aquí me están diciendo que estamos casi listos como para cerrar la mesa. Solamente quería hacer una última pregunta a la doctora Bárzaga. Ella es, bueno, las últimas estadísticas han mostrado efectivamente que el ingreso a las carreras de ingeniería siguen siendo minoritarias las mujeres, ¿no? Muchas, muy, muy pocas mujeres ingresan. Y usted como doctora Bárzaga trabaja actualmente en la Facultad de Ingeniería, ha hecho su doctorado en la facultad. ¿Cómo ha sido su experiencia en esas instancias doctorales y académicas siendo mujer? Bueno, ha sido buena porque al final he sido la única. En mi departamento creo que soy la única mujer que está estudiando el doctorado, por así decirlo. Entonces, un poco sola por ser la única, pero en general ha sido una buena experiencia, yo tengo que decirlo así.
Son buenas las experiencias, hay que incursionar, hay que incursionar y avanzar, ¿no es cierto? Bueno, yo les doy las gracias a todos los participantes y a los asistentes, y ahora nos vamos a ir a una pausa, y antes quisiera dejarlos como a todos invitados para la segunda mesa esta mañana, que va a ser en Ciencias Físicas y Matemáticas, y que la cual se va a iniciar a las 12. Entonces vamos a entrar en una pausa en este momento, y les agradecemos a todos, su gran participación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chiquillo. Chao. Gracias por todo.
Bueno, buenos días de nuevo a quienes se estén incorporando a este encuentro de doctorantes, estudiantes, investigadoras e investigadores de la Universidad de Chile y Universidades Francesas, realizado por la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios. En esta segunda mesa de la mañana nos corresponde trabajar sobre las ciencias físicas y las matemáticas, mesa que estará conducida por el profesor Claudio Falcone Beas, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Profesor Falcón, a usted la palabra. Muchas gracias, Margarita. Quisiera agradecer que me hayan invitado a esta actividad. Creo que es súper importante que podamos conectar a los diferentes estudiantes, tanto de Chile, de Francia, y los que hacen cotutela entre ambos países. Creo que las experiencias que van a escuchar ahora de Gladys, de Héctor, van a ser súper nutritivas para lo que ellos quieren entender sobre cómo se relacionan diferentes tutores, diferentes áreas de la ciencia física, de las ciencias matemáticas, con diferentes experiencias de vida en París, Francia y diferentes ciudades de francófona. Entonces, yo quisiera partir diciendo que la experiencia enriquecedora, ahora que lo recuerdo del pasado, cuando yo fui estudiante de doctorado en Francia, y con el tiempo esta experiencia debe ser muy enriquecedora para las nuevas generaciones que van a querer ir o las que ya están pasando su tiempo ya. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser súper interesante escuchar lo que Gladys y Héctor nos quieren contar, no solamente por la calidad del trabajo científico que están haciendo, sino por cuáles son sus experiencias actuales y cómo ellos proyectan después la posible interacción con colegas franceses. Entonces, en ese sentido, vamos a partir con Gladys Jara. Gladys está haciendo su doctorado ahora en la Universidad de París-Saclay. Ella tiene un pregrado en física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y después un magíster en física de la Universidad de Chile. Y voy a dejar que Gladys cuente un poco cuál es su investigación actual sobre cristales optomecano, caóticos, etcétera, etcétera. Sí, Gladys, te dejo a ti la palabra. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla entonces. Ahí sí, pueden ver, ¿verdad? Y voy a seleccionar el puntero láser. ¿También pueden ver el puntero láser en la pantalla? Sí, sí, también. Perfecto. Ya, entonces el tema que les voy a presentar hoy día es sobre mi tesis de doctorado aquí en la Universidad de París-Saclay. Estoy, bueno, ahora en septiembre recién empezó el segundo año de mi tesis, así que voy a presentar los resultados preliminares de mi primer año de tesis y todo lo que aprendí aquí. Y el título de mi tesis es Caos en cristales fotónicos electrooptomecánicos. Y para comenzar voy a ocupar gran parte de esta charla en explicar el título. Y al final voy a mostrarles los resultados preliminares y el trabajo que queda en curso y por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, para comenzar, primero el contexto en el que se centra esta tesis en el desarrollo de micro y nanotecnología, que está alrededor de nosotros diario, sin ir más lejos, en nuestros teléfonos, en nuestros, bueno, podemos tener relojes inteligentes, cámaras pequeñas, las GoPro, las mismas cámaras de nuestros computadores y toda esta tecnología, gracias al desarrollo de micro y nanotecnología. Estos son dispositivos muy, muy pequeños, solo para darles una noción, el diámetro de un cabello humano es del orden de 50 a 70 micrómetros, este es 10 a la menos 6 metros, entonces el trabajo que estoy desarrollando es en esa escala. Este tipo de dispositivos funcionan bajo varios principios, ya sea en electrostática, con magnetismo, con cambios de temperatura, con deformaciones de los materiales, etc. Y pueden ser aplicados para sensores, actuadores, estructuras pasivas, como los que mencioné al principio. Y principalmente los encontramos en la literatura con las siglas MEMS o MOEMS, que es Micro Electromechanical System del inglés, o micro o nano optoelectromechanical system. Entonces, ahora voy a explicar de dónde viene esta palabra opto y por qué electromechanical systems. Con lo que trabajo yo aquí es con un área de la física llamada optomecánica, que es la mezcla entre óptica, que es el área de la ciencia que estudia la interacción de la luz con la materia y las propiedades de esta,
principalmente reflexión, absorción y transcripción, que es la base de todo, y también mezcla el área de la física, que es mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, y todos hemos visto en el colegio o en algún punto osciladores simples como el péndulo o el movimiento de un resorte, y conocemos también la ecuación de movimiento de estos resortes, siempre el clásico ejemplo S igual M por A, igual cero si está en equilibrio, o igual a otra función si lo estamos forzando o está moviendo, etc. Luego quiero explicar qué es un cristal fotónico, que es con lo que yo estoy trabajando en mi tesis. Un cristal fotónico es, todos tenemos la noción de qué es un cristal, los conocemos. En este caso, un cristal fotónico, nos vamos a concentrar en aquellos materiales dieléctricos que contienen un arreglo periódico en su estructura. Esta puede ser cualquier tipo de arreglo periódico, no necesariamente círculos como vemos en esta imagen de laboratorio. Aquí hay un ejemplo en la naturaleza, podemos encontrar cristales fotónicos en las piedras, en alas de mariposa, y eso les da esta característica de como un color metálico. Y esta es una imagen en microscopio de la ala de una mariposa, donde podemos ver que también se repite este arreglo periódico. Estos cristales fotónicos pueden ser en una, dos y tres dimensiones. La gracia de estos cristales fotónicos es que nos permiten controlar y manipular la propagación de la luz y de fotones entre ellos debido a sus propiedades, ya que es un material dieléctrico y posee otras características que podemos utilizar para este fin. Y las aplicaciones son muchas y variadas debido a todas las ventajas, porque entre otras ventajas que tiene, como contiene un arreglo periódico, podemos trabajar nosotros con cristales fotónicos en una dimensión, con agujeros, como se ve en esta imagen aquí, entonces podemos tener objetos con una masa muy muy pequeña, pero muy buenos en términos de reflectividad, se usan telecomunicaciones para las guías ópticas, para fibra óptica, sensores y así un montón de aplicaciones. Entonces, ya conociendo estos conceptos, puedo introducir qué es lo que estoy haciendo en mi experimento. Lo que tengo aquí en azul es una membrana plana de cristal fotónico, con este arreglo de agujeros en esta membrana, y nosotros usamos las propiedades de este cristal fotónico, que es la reflectividad, tiene una alta reflectividad, y nosotros utilizamos esto para el efecto de detección. Esta membrana está suspendida, por lo tanto se puede mover en este plano, nosotros podemos detectar los desplazamientos como si fuera un oscilador, es exactamente eso, podemos detectar estas oscilaciones, y estas oscilaciones son producidas gracias a que debajo de esta membrana tenemos un par de electrodos, que son caminos donde inyectamos una diferencia de potencial. ¿Cómo funciona esto? Todo este sistema nosotros lo conectamos entonces a una diferencia de potencial, esto produce un campo, y este campo provoca que se mueva nuestra membrana, y con un láser de luz roja nosotros podemos detectar este desplazamiento. Entonces nosotros forzamos eléctricamente el sistema, leemos este desplazamiento mecánico, y a través de detección óptica leemos la amplitud de este movimiento y la fase de este movimiento. Cosas sencillas que hasta ahora hemos visto todos en el colegio o los primeros años de universidad. La gracia de estos experimentos es que están hechos en vacío, en una cámara de vacío, y a temperatura ambiente. Hasta ahora lo que se ha estudiado, previo a mi llegada, se estudió este tipo de sistemas nanoelectroautomecánicos con una membrana simple, y también se estudió con dos membranas acopladas. Si lo puedes hacer con uno, ¿por qué no con dos? Entonces, previamente a mí se estudió este caso y cómo se investigó cómo actúan e interactúan estos dos osciladores acoplados. Y se encontró en este tipo de sistema las siguientes cosas. Es un sistema que presenta osciladores amortiguados y forzados. Este sistema presenta un comportamiento no lineal. Además, se puede caracterizar si el acoplamiento es suave o fuerte entre estos osciladores, y también se encontró que estos dos osciladores acoplados, variando algunos parámetros del sistema, ya sea voltaje, presión, etc., se llega al régimen caótico. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto? Utilizando la ecuación de Duffin, el oscilador de Duffin, y si nosotros miramos a las letras aquí que están solo en gris,
lo igualamos a cero, es la ecuación básica de un oscilador armónico simple, solo que en este caso agregamos términos para cuantificar todos estos efectos que mencioné anteriormente. Tenemos amortiguamiento, podemos caracterizar la no linealidad del sistema, qué tan fuerte o suave es el acoplamiento, y podemos agregar además un forzamiento externo que depende del tiempo, donde omega D es la frecuencia con la que nosotros excitamos el sistema. Entonces, lo que se encontró en ese momento de por qué vamos hacia el caos es que, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos cuando el sistema, hacemos un escaneo del sistema, vamos variando la frecuencia con la que excitamos el sistema y leemos la respuesta de este sistema, la amplitud de la oscilación, y vemos que al aumentar en la frecuencia de oscilación, el sistema presenta estos dos peaks. Y cuando nosotros disminuimos esta frecuencia de oscilación, el sistema también presenta dos peaks, pero desplazados. Entonces tenemos aquí una región donde el sistema presenta biestabilidad. Esto es una no linealidad del sistema. Y a medida que vamos variando, por ejemplo, en este gráfico, el voltaje que estamos inyectando en el sistema, podemos encontrarnos en una zona más amplia de biestabilidad o más pequeña. Entonces, lo que se hace luego para poder caracterizar este sistema no lineal es un diagrama de bifurcación. Y una bifurcación corresponde a un cambio cualitativo del comportamiento del sistema no lineal, y nosotros lo podemos caracterizar gracias a este tipo de diagramas. Se encontró entonces que variando, por ejemplo, el voltaje, uno puede acceder a este régimen caótico, y aquí en azul tenemos este diagrama de bifurcación. Vemos que al principio sigue una línea, después aparece la primera bifurcación, después dos, después muchas, y tenemos una cascada de bifurcaciones, y ese es el régimen caótico. Entonces, para poder caracterizar el caos, utilizan el exponente de Yapunov, que es este gráfico en rojo, y esto es lo que se puede utilizar para efectos de detección. Podemos ver que tenemos en algunos rangos una zona casi plana de ceros, y cuando el valor de este exponente es mayor que cero, estamos en el régimen caótico, tenemos caos, y nosotros podemos usar estos saltos abruptos entre caos y un sistema, una línea plana, podemos usar este cambio para detección. Podemos utilizar este tipo de sistemas para hacer detección en sistemas sin tener un aparataje enorme, sino simplemente teniendo un nanosistema que sea altamente sensible a las condiciones iniciales y a las condiciones del entorno. Entonces, en todo esto es lo que va enfocado en mi trabajo de tesis. Es aquí en lo que nosotros nos queremos concentrar. Pero como mencioné anteriormente, recién terminé mi primer año de tesis, así que estoy en la parte más básica todavía. Mi trabajo ahora es estudiar qué pasa si acoplamos más membranas y en distintas configuraciones. Ya no solo tenemos dos, podemos hacer líneas entre 5, 9 o la cantidad de estructuras que nosotros queramos. Podemos acoplarlas en forma de cuadrado, de triángulo, de pentágono, de lo que nos ocurra. Y luego hay que caracterizar esto, un trabajo un poco más largo. Entonces lo que he hecho durante este año es diseñar estas estructuras, estos cristales fotónicos, estas membranas, diseñar el acoplamiento. Estamos trabajando en la caracterización mediante modelos matemáticos de los modos de estas membranas, de cómo acceder al régimen lineal, al régimen no lineal, perdón, escaneando todo esto en nuestro sistema físico. Solo aquí para mostrarles, podemos escanear entre dos, y se está implementando para escanear las tres membranas al mismo tiempo en este tipo de sistemas. El punto azul corresponde al láser que está sobre esta membrana, el punto verde al láser sobre esa membrana, y las podemos escanear las dos al mismo tiempo y estudiar los modos acoplados, y nuevamente qué factores tenemos que mover en el sistema para alcanzar este régimen caótico. Para el futuro me queda entonces terminar toda esta caracterización de tres o más estructuras acopladas, estudiar los parámetros que nos llevan a ese régimen caótico y cómo controlarlo, cómo llegar a él, y más adelante la idea es estudiar el efecto del ruido en este tipo de sistemas, porque pese a lo que conocemos usualmente nosotros de ruido, que es cualquier cosa que molesta en lo que nosotros queremos hacer, se ha registrado últimamente en la literatura que el ruido en este tipo de sistemas puede mejorar la detección, puede mejorar y optimizar ciertos procesos que nosotros queremos hacer en estos sistemas. Entonces, mi trabajo también va a consistir en
cómo implementar el ruido a favor de la detección y todo lo que yo quiero llevar acá. Solo para finalizar, quisiera comentarles que, bueno, yo trabajo en el Centro de Nanociencias y Nanotecnologías aquí en París, bueno, Île-de-France, no estoy en el centro. Trabajo en el departamento de fotónica, en el grupo llamado TONIC, bajo la tutela del profesor Rémi Brailly, y este es el equipo con el que trabajo, con el que convivo a diario. Hay muchas más personas, pero es directamente esto, y como colaborador está Silvan Bell. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ara, Gladys, por tu charla. Muy divertido, como después de la charla de Héctor sobre estas cosas. Entonces, ahora, para cambiar un poco de tópico, pasar de algo bastante experimentado a algo un poco más abstracto, ahora vamos a escuchar la charla de Héctor del Castillo. Héctor hizo su pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y hizo su doctorado en cotutela entre la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y la Universidad París Saclay, y lo defendió a principios de este año. Entonces, él nos va a hablar de parte del problema del programa de Langlands en matemática, bastante pura, y no quitarle más tiempo, dejar que Héctor entonces comience su charla. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla, clásico. Vamos a ver. Déjenme sacarme aquí. Ahí. Entonces se ve, ¿no es cierto? ¿Me escuchan y se ve? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, entonces esta charla va a ser sobre la funcionalidad del Langlands de SO2 en estrella en característica positiva. Vamos a ver un poco qué significa esto. Bueno, esto fue un trabajo de doctorado que se realizó, como se mencionó, en un contexto de cotutela Chile-Francia. Bueno, partamos un poco con el plan de esta pequeña charla. Entonces, primero daremos una introducción al tema de investigación, ¿no es cierto? Al ser un tema de investigación un poco, ¿cómo se llama?, abstracto y técnico, me gustaría explicarlo mediante una analogía. Eso vamos a hacer en la segunda parte. Una analogía con algo más o menos cotidiano. Y finalmente, bueno, vamos a presentar el resultado principal que se obtuvo en este trabajo de doctorado. ¿Ya? Y bueno, ojalá podamos usar la analogía para explicarlo también un poco. ¿Ya? Entonces, comencemos con la introducción entonces. Entonces, en esta charla, bueno, esta charla sobre la conjetura funcionalidad de Langlands, ¿ok? Y esta es una parte principal de lo que se llama el programa de Langlands, ¿ya? El inicio de este programa fue una carta de Langlands a Bell, ¿ok? Aquí les toco una fotito de ellos. Entonces, en esta carta, de hecho, Langlands escribió a Bell, abro comillas, apreciaría, bueno, parafraseando, apreciaría que la pueda leer como pura especulación. Si no, estoy seguro que tiene un tacho de basura a mano. Bueno, afortunadamente, esta carta no llegó a ningún tacho de basura, espero. Y, de hecho, esta carta terminó estructurando todo un área de investigación matemática, ¿ya? Como fue afirmado en la página web del premio Abel, que es una especie de premio Nobel en matemática que se le fue dado a Langlands por su trabajo de estos trabajos, ¿ya? Bueno, entonces, describamos un poco qué es esto del programa Langlands. Entonces, el programa Langlands busca puentes entre la teoría de representación automorfas, que es una teoría que está contenida en el estudio de frecuencia y ondas, tal vez un poco en la línea de lo que se ha discutido en las sesiones pasadas, la teoría de representación automorfa con la teoría de números. La teoría de números es la teoría de los números enteros, o sea, el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, así, ¿ya? Todo el número lo más sencillo, digamos. Y la geometría algebraica. La geometría algebraica es un estudio de ciertas formas, ¿ya? Bueno, el punto de estas es que estas tres áreas son un poco diferentes, si se notan. Por ejemplo, uno, el estudio del sonido que puede emitir un violín. El otro son el estudio de los números, de contar, por ejemplo, o los números primos. Cosas que tal vez no tienen mucho que ver con sonido y onda y frecuencia. Y bueno, por otra parte también tenemos la geometría, que
¿Cómo vamos a hacer que la geometría haga algo de lo anterior? Entonces, ¿cuál es la relación de Lagrange? ¿Cómo se relacionan estas tres áreas de la matemática? ¿Ya? Que, como les comentaba, son bien diferentes, tal vez a primera vista. Y bueno, una respuesta, claro, bueno, es varias, ¿no es cierto? Pero una que se propone aquí es escuchando, escuchar estas tres áreas, ¿ya? Bueno, aquí, y para explicar a qué me refiero con esto de escuchar, bueno, no voy a entrar en el formalismo matemático, ¿no es cierto? Ni abstracto y todo eso, sino que vamos a empezar a hablar de una analogía, ¿ya? Pero antes de eso me gustaría, para explicar esta analogía, necesito introducir un cierto tema, ¿ya? Que es el tema de los motivos, ¿ya? Que aparecen en música. Entonces, en música hay un concepto llamado motivos, ¿ya? Estos son una secuencia de notas que se identifican, que se identifican con una idea musical única, ¿ya? Los motivos sirven como bloques fundamentales para construir piezas más elaboradas que mantienen la identidad de los motivos que lo forman. Ya, o sea, la idea es construir algo más complicado, ¿no es cierto? Pero que suene como la cosa que uno partió. Ya, esto yo, bueno. Algo más o menos parece clásico, música. Entonces aquí, dependiendo cómo uno trabaje el motivo inicial, uno puede tener diferentes desarrollos de eso. Bueno, para no entrar mucho en detalle, mejor vamos a dar un ejemplo de estos objetos, ¿no es cierto? Un ejemplo de un videojuego, precisamente, de rol y aventuras, ¿ya? Que se llama The Legend of Zelda de Nintendo. Ok, o sea, aquí espero que ustedes puedan escuchar, pero bueno, y veamos. Entonces, el siguiente motivo es buscar una sesión de aventura, porque el juego es de aventura, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si vamos a escuchar. Espero que le haya alguna sensación de aventura. Bueno, ¿cómo hacen los compositores de música de estos videojuegos crear algo más sofisticado, ¿ya? Pero, por ejemplo, para crear una música del juego al explorar. O sea, aquí vamos a dar dos ejemplos. Escuchamos. El segundo ejemplo. Que les quería, entonces, como vieron estos dos ejemplos, partimos de este motivo básico, que es esta serie de notas, ¿no es cierto? Y los compositores crearon algo más complicado a partir de esa, y más encima siempre hay un cierto grado de cómo uno desarrolla, porque, por ejemplo, la primera sonó diferente a la segunda, ¿ya? Tenía algún cambio, pero la esencia es la misma, ¿ya? Y bueno, y esta idea es la que me gustaría hacer analogía de cómo vamos a ver esto, de cómo vamos a aplicar este programa de Lagrange, ¿ok? Entonces, para poder usar esta analogía, tenemos que hablar un poco de cómo vamos a hacer música con respecto a estos objetos matemáticos, ¿ya? Entonces, bueno, como la representación de Tomás fue tan contenida en el estudio de ondas y frecuencias, bueno, estas son ondas y frecuencias abstractas, ya no, tal vez no sean necesariamente, no pueden ser números, no sé, pero algo un poco más general. Ellas producen naturalmente músicas, ¿ya? Más aún, Satake, otro matemático japonés, y Lagrange lograron encontrar en esta música que produce la representación automorfa ciertos ritmos asociados a números primos, ¿ya? Que lo llamaron parámetros de Satake, ¿ya? Entonces aquí hay una pequeña relación de como la música, y en esta música de forma automorfa aparecen números, ¿ya? Pero primos, ¿ya? Que bueno, son los bloques fundamentales de los enteros, así que de los números naturales. Ok, entonces, bien. Así uno podría, digamos, para mejorar automorfa era más o menos ver la definición, ¿ya? Ahora, el problema, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos música a partir de números y geometría algebraica? ¿Ya? Esto es un poco más extraño, porque esto, ahí ya no había nada que ver, mucho que ver con música. Pero para eso déjeme explicarle un poco qué es esto de la geometría algebraica. La geometría algebraica es el estudio geométrico de ecuaciones algebraicas, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, bueno, aquí hay una ecuación, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0. Esta, de hecho, es una ecuación de un círculo. Ya, eso sería algo que estudiaría la geometría algebraica. Pero bueno, estas no son las únicas, hay unas más complicadas, ¿ya?
Y aquí, por ejemplo, les tengo unas imágenes de estructuras de superficies algebraicas, ¿ya? Estas, de hecho, las pueden ir a ver si están en Francia, en París, al Instituto Henri Poincaré, bueno, a la biblioteca del Instituto Henri Poincaré, que queda ahí cerca de la École Normale Supérieure, y en el centro, cerca de la Sorbona también. Bueno. Sí, es que porque creo que lo están remodelando, no sé. Bueno, entonces, tenemos esta geometría algebraica. Bueno, resulta que gracias a la naturaleza algebraica de estas figuras geométricas algebraicas, tenemos que para cada figura X, ¿ya? Un nombre, hay un espacio, ¿ya? Que es llamado cohomología etal, ¿ya? De X, en el cual los números primos actúan como simetrías, ¿ya? Y esto, como digo, esto gracias a que, como estoy considerando formas geométricas que son algebraicas, los números primos van a poder actuar en ellos, ¿ya? Van a poder de alguna manera hacer que estas figuras vibren con respecto a los números primos, ¿ya? Y bueno, esto nos lleva a interpretar como este espacio, como una partitura donde los números primos aparecen como ritmos, ¿ya? Y bueno, en el tal vez un lenguaje un poco más matemático, ¿no es cierto? Estas partituras se codifican en las llamadas representaciones galoisianas, ¿ya? Y curioso ya, cohomología tal y galoisiana son cosas que tienen que provienen del idioma francés. Bueno, para dar un ejemplo un poco de la música que se puede producir a partir de estos objetos, déjenme darle un ejemplo que dio que se dio en este libro, El Espectro de Atacama, de Alan Cohen, bueno, Dany Chouro y Jacques Digne. De hecho, dos de ellos son matemáticos. Y bueno, escuchemos. Bueno, ahí escucharon un poco de geometría algebraica con teoría de números. Bueno. Entonces, ya que tenemos las dos, cómo producir música de un punto de vista de forma automorfa, y por otro lado, la geometría algebraica y la geometría algebraica y la teoría de números, veamos cuál fue la revelación de Langlands, ¿okay? Entonces, la revelación de Langlands fue darse cuenta que si bien la música producida por las representaciones automorfas y la producida por la teoría de números son diferentes, ellas están formadas usando los mismos bloques básicos. Esto es que tienen los motivos equivalentes, ¿bien? Entonces, ahí son muy diferentes lo que uno quiera, pero al final la música aparentemente están formadas por los mismos bloques básicos, motivos, ¿ya? Entonces, gracias a esta observación, este lo llevó a formular sus dos conjeturas fundacionales, escritas ya en su carta B, que presentó al comienzo, que se llama reciprocidad y funcionalidad. Entonces, bueno, en nuestra charla nosotros nos... Bueno, en lo que queda de la charla nos concentraremos en la funcionalidad, en la conjetura de funcionalidad para el grupo especial ortogonal de rango N, cuasi sentido o no sentido. Vale, ya esto es un poco ya más largo, ¿no es cierto? Y que para no decir tanto, vamos a denotarlo por esos dos N estrellas. De ahí es el mismo que aparece en el título de la charla. Y también está el término funcionalidad. ¿Ya? Entonces... ahora voy a entrar un poco ya un poco técnico, ¿ya? Vamos a describir objetos matemáticos y todo, pero voy a intentar eventualmente revolver un poco la analogía, ¿ya? Para poder explicar más. ¿Ya? Entonces, la funcionalidad, para poder decir qué es la funcionalidad, uno necesita este primer ingrediente, que es el L homomorfismo. ¿Ok? Bueno, el homomorfismo es, un homomorfismo de grupos, donde aquí vamos a considerar uno preciso, que es el que parte de este grupo, que es un producto semidirecto, ¿ya? De dos grupos, el grupo de la izquierda, el SO2NC, es un grupo de matrices, y el grupo de la derecha es el grupo de Galois, ¿ya? Sobre un cuerpo F. Y este F es de característica positiva. Y bueno, el punto es que los cuerpos son de característica positiva o cero. ¿Ya? Entonces, aquí tal vez entra el término característica positiva de que venía en nuestro título. ¿Ya? Bueno, entonces esto es un homomorfismo de grupos que satisface algunas de estas propiedades, digamos, más o menos. Se ve un poco complicado, pero no tanto, si se ven. O sea, no hace nada si es que el elemento del grupo de Galois fija a un cuerpo dado, que es E, y si no, bueno, lo multiplica por esta matriz. ¿Ya? Ok, entonces es un homomorfismo de grupo de matrices mezclado un poco con grupo de Galois,
¿Ya? Una cosa bien algebraica. Entonces ya con esto podemos hacer un... me permite introducir la terminología que nos va a permitir enunciar la funcionalidad de las clases. ¿Ya? Entonces, sea pi una representación automorfa cuspidal de S2N estrella en característica positiva. ¿Ya? Aquí ya soy bien técnico, pero bueno. Un levantamiento de pi es una representación pi mayúscula del grupo general lineal de rango 2N, tal que para casi todo lugar X, los parámetros de ese ataque de pi mayúscula corresponden a la imagen vía rho 2N estrella de los parámetros de ese ataque de pi. Chuta, ¿ya? Bueno, entonces lo que propone la funcionalidad de Langlands es que este pi mayúscula siempre existe, dado este pi, el pi normal, pi minúscula, de esos dos en estrella. ¿Ya? Bueno, y aquí quería comentarles un poco esto de... Esta conjetura no hubiera sido posible formularla siquiera, si es que no hubiera sido gracias a que estamos haciendo esta comparación entre los motivos que provienen de la geometría algebraica y teoría de números con la forma automorfa. ¿Ya? Entonces esto solamente fue gracias posible a esta revelación. Esto en el lenguaje, si solamente subiéramos representación automorfa, esto no habría por dónde conjeturarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, para terminar entonces, quería presentar el resultado principal de uno de los resultados principales de la tesis de doctorado. Y bueno, el teorema es el siguiente: sea pi una representación automorfa cuspidal globalmente genérica de S2N estrella en característica positiva. Entonces, existe el levantamiento mayúscula pi de pi. Entonces, básicamente, la conjetura funcionalidad, pero aquí está este adjetivo que tenemos, que antes no estaba, que es globalmente genérica. ¿Ya? Entonces, es un caso en particular, digamos. Es una familia más pequeña que todas. Para obtener este nuevo caso de funcionalidad usamos trabajos previos de usamos como los trabajos previos de Kovdelkin, Petrescu, Shapiro, Ichajidi y Lomelí la siguiente herramienta. ¿Ya? Entonces la primera herramienta para demostrar este teorema, ¿no es cierto?, es el teorema del recíproco y las funciones L para construir representaciones automorfas de grupos generales lineales. Bueno, esto de hecho tiene una pequeña interpretación usando la analogía. Es que esta primera herramienta nos dice que si tú me das una representación que tal vez no es automorfa, pero que se escucha como una representación automorfa, entonces sí es una representación automorfa. O sea, basta con escuchar para poder determinar si es que es automorfa o no. ¿Ya? Porque bueno, no todas las representaciones son automorfas, algunas no. Entonces esta primera herramienta nos da un criterio para poder determinar si es o no. Bueno, sí, es mal. Y la segunda herramienta es el método de Langlands-Shahidi, ¿ya? Para obtener las condiciones necesarias para aplicar el teorema recíproco. Y bueno, usando la analogía anterior, el método de Langlands-Shahidi nos da manera de componer música que suene como la música que proviene de representaciones automorfas. ¿Sí? Y bueno, eso, tal vez una pequeña observación, que si se fijan, todo esto fue usando cosas de representación automorfas, a pesar de que la conjetura funcionalidad se inspira gracias a que la música de geometría algebraica y teoría de números es, digamos, equivalente a la de representación automorfas. Entonces, eso. Y bueno, eso. Muchas gracias. Aquí les dejo una fotito si quieren, pero bueno, eso. Gracias, Héctor. Entonces, el conjunto de estas dos charlas, que se ven un poco disjuntas, están insertas algo súper interesante de la cooperación china-francesa, que se que discutieron un poquito entre los tres, y si ya más gente quiere incluirse la conversación, mejor. Es que a priori son cuestiones que uno dice que esto jamás se podían hacer en Chile. O jamás uno podía hacerla en Chile. Pero si se dan cuenta, está hecha principalmente por estudiantes chilenos. Entonces, hay mucha capacidad instalada en las mentes y el trabajo y el talento de los estudiantes chilenos, y que se van a terminar su doctorado a Francia o con Cutela, como en el caso de Héctor. Yo quería preguntarle a ustedes si
si le había sido difícil verdaderamente insertarse, no tanto en la parte intelectual francesa, sino en la parte de la comunidad francesa. ¿Cuán difícil es conversar los nuevos hábitos con franceses o entender que hay cuestiones que uno en Chile está acostumbrado a mezclar, pero que en Francia no está fácil mezclar, como por ejemplo los colegas de laboratorio, los amigos de doctorado, si son parecidos, son diferentes, si uno se distancia más o se distancia menos de los profesores, los tutores, si pueden comentar un poco de eso? Me imagino que mucha gente va a estar interesada en ese tipo de cosas. Gladys, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, es difícil la integración, igual no sé si mi opinión es, o sea, es que llegué en pandemia, llegué aquí en octubre, así que aquí estaba empezando el invierno, se acortaban los días, en enero a las 4:30 de la tarde se empezaba a oscurecer, habían restricciones, había que sacar permiso para ir a comprar, como en todos lados, entonces sí, los primeros 5 meses fueron malísimos. Lo bueno que para venir a trabajar al laboratorio, yo estoy haciendo mi tesis en el laboratorio en sí mismo, no en la universidad, a la universidad voy solamente a clases de vez en cuando, en el laboratorio sí se podía venir a trabajar teniendo el permiso, y lo grandioso que tiene este laboratorio es que, y mi equipo, es que hay mucha gente del extranjero, de diferentes países, y también hay franceses, por supuesto, pero no sé, yo llegué aquí y pensé que iba a ser como todo extraño, y esta gente está súper habituada a tener gente de otros países, y la misma gente de los otros países está habituada porque vivieron las mismas experiencias, entonces creo yo que fueron, en mi caso, los primeros en integrarme. Mis compañeros de otras partes del mundo, de muchas, muchas partes del mundo, y me preguntan así como, uy, ¿de dónde vienes tú? De Chile. Uy, qué lejos, uy, no sé nada, uy, no sé qué, el fútbol y la copa. Pero eso ayudó bastante, sobre todo en la época de pandemia, convivir con los compañeros de aquí. Después ya cuando abrieron museos, llegó el verano, y todo eso, ya ahí uno va saliendo, y la gente en general no te mira feo, pero mientras más empeño tú le pones en tú integrarte a París, más amables son contigo. Ok, qué bueno saber eso. Y en tu caso, Héctor, ¿cómo fue esta idea de la cotutela, de vivir parte de tu doctorado acá y parte de tu doctorado en Francia? Esto, yo en mi parte, yo tal vez tuve un poco de suerte, porque yo cuando un año estuve en Francia, en Orsay, y justo había un compañero que me había juntado, es un compañero extranjero de hecho, que era de turco, neerlandés, no sé. Y ahí tenía conversar harto con él, pero con él, entonces ahí fue como un poco trampa, pero igual lo que sí me sirvió harto para tirarme con gente que no era ese compañero que conocía de antes, por ejemplo, en mi caso fue haber practicado el francés y poder hablarlo más o menos fluido, digamos. Y por ejemplo, intentaba siempre, o sea, tal vez uno tiene que abrirse tal vez los caminos, en mi caso por lo menos. Y por ejemplo, yo almorzaba con mi profe de tesis todos los días, prácticamente ya a almorzar juntos. Y bueno, para mí vale un esfuerzo porque él almorzaba a las 11:30. Nunca en mi vida había almorzado a las 11:30, pero bueno, y ahí me juntaba con todos los otros profes y era divertido. Bueno, se contaban sus historias, que generalmente eran historias de la vida, ¿no? Así que, pero ahí. Es interesante. El Una de las partes que yo imagino que más puede interesar a los que están viendo este tipo de charlas, particular de ustedes, es cómo ustedes pueden conversar sobre temas de investigación que a priori ustedes no verían o es muy difícil, de muy difícil acceso, verlo en Chile. Entonces, ¿cuán difícil fue adaptarse desde el ambiente chileno a este ambiente que uno piensa que es completamente ajeno, de mucha rigurosidad y de mucho nivel? ¿Fue muy difícil para usted adaptarse, Francia? ¿Vladis, para ti fue muy difícil adaptarte al rigor experimental en el laboratorio de Tonic? Desde el punto de vista científico, sí. La verdad es que cuando llegué aquí, me enteré de la mitad de mis compañeros son ingenieros y estudiaron ingeniería en nano algo, microalgo, láseres y cosas así, y yo hice mi tesis en otro tema. Lo único que conservo es el área no lineal, pero desde el punto de vista de la física con la que se está trabajando,
Tuve harto que estudiar, la verdad es que bueno, aproveché todo ese periodo oscuro de la pandemia de estudiar mucho la física que hay detrás de eso, óptica, sólido, nano y microtecnología, todo eso. Sí fue un desafío, al principio lo sentí un peso grande, porque la mayoría de mis compañeros aquí ya conocían del tema, entonces llegaron aquí a hacer el doctorado y avanzaron rápido, algunos vinieron aquí, hicieron pasantía y continúan con el doctorado, entonces van más rápido. Pero ya después de un año estando aquí, no, ya no me siento en esa desventaja. Para mi suerte tengo una fuerte y buena formación en física, así que súper bien. Ok. ¿Y en tu caso, Héctor, esto fue muy difícil, muy diferente, o ya venía un poco entrenado desde tu inicio de doctorado en la Católica del Paraíso? ¿Cómo decirlo? Los temas siempre aquí en Francia eran súper avanzados y todo, pero yo creo que al final no se trata de cuánto uno sepa, ¿no?, sino como la cara de aprender algo. Y por ejemplo, en mi caso, yo iba al seminario, o sea, allá hay seminarios, pero por segundo, básicamente. Entonces, intentaba ir lo más que podía y intentaba tener la mayor cantidad de preguntas, y uno así se iba formando, digamos, yendo al seminario y preguntando. O también iba, por ejemplo, a algunos cursos por ahí, por allá. No, pero ahí igual, tal vez la clave en ese sentido fue que igual yo sabía un poco de francés, entonces yo iba y les preguntaba de francés, entonces, porque ya todas las charlas son en francés, entonces es más lógico, o sea, no sé, sentía que se me hacía más personal, y tal vez los profes también sentían está interesado, ¿me entiendes? Ok, entonces si bien sus dos charlas son súper diferentes en el área, entonces uno tiene que ir con optomecánica y precisamente experimento, y el área de una abstracción bastante elevada, yo imagino que igual ustedes deben tener una gran comunidad de científicos que están rodeándose alrededor, que pasan y pululan por sus diferentes laboratorios, centros de investigación. Quizás sería historia que ustedes comentaban también cuán interesante o cuán lucido para ustedes fue tener esta cantidad ridícula y absurda de seminarios, charlas, conferencias, profesores visitantes que están todo el tiempo rodeándolo y pasando alrededor, y ustedes pueden llegar y tomar ideas por todas partes. Entonces, Gladys, ¿puedes comentar un poco cómo es para ti la experiencia de estar en un laboratorio de investigación de alto nivel y ver que pasan por todo el tiempo estas personas, grupos de investigación e ideas alrededor tuyo? Sí, bueno, lo que dice Héctor de lo de las charlas, es verdad, hay charlas y seminarios abiertos en todos lados, tú puedes ir a laboratorios distintos, universidades distintas, siempre y cuando no hayan problemas de acceso, confidencialidad y todo eso, y es bien nutritivo, suele ser bien nutritivo para sacar ideas. Hay mucha gente aquí que en el doctorado está empezando a pensar en hacer startups aquí para el futuro, siempre suelen haber intercambios respecto a eso, patentes y cosas por el estilo. Y como hay hartas conferencias, bueno, este año hubieron conferencias, el año pasado online, hay harto acceso a eso también, así que sí pude ir a participar en varias, y ya que uno está aquí en Europa, también puede ir a muchas otras más. Es súper enriquecedor esa parte, sobre todo el ver que hay gente de distintas nacionalidades, con distintos recursos, distintos conocimientos, que todo eso se puede mezclar aquí, es bastante positivo, yo creo que en mi formación como científica. Ok, muchas gracias, Gai. Y Héctor, en tu caso, ¿cómo fue este bombardeo de ideas constantes que tú puedes encontrar en el Poincaré o en el Instituto de Investigación en París particularmente? Pero, o sea, bueno, siempre como, o sea, eso, cada, todo diferente, o sea, no como una charla y después la siguiente charla es como del mismo tema de la otra, no, es otra cosa totalmente diferente, entonces eso igual era muy, muy enriquecedor, y también, como no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino humano, por ejemplo, como yo iba a todo prácticamente, conocí París 13, el centro, el no sé a dónde más fui para ir a charla, a conferencia, pero bueno, igual. En Orsea habían algunos cursitos y por ejemplo ahí también me pude interactuar más consistentemente con ciertos profesores de áreas que, por ejemplo, yo no soy muy, o sea, no son exactamente lo que yo hago. Por ejemplo, había uno, por ejemplo, de ecología y tal, que es algo que mencioné, y otro de Galois motívico, y ahí son áreas que aprendí mucho, y hablaba con los profes y siempre estaba conversando, iba a su oficina, conversábamos, y eran cosas que no eran nada que ver con mi
o sea, no exactamente relacionado con mi tesis. Entonces, es de verdad enriquecedor ese ámbito. Y ya para ir terminando, yo quería que si ustedes pudieran darle una recomendación a estudiantes chilenos que quieran iniciar o pensar una carrera científica pasando por Francia su doctorado, sean con tutela como Héctor o sea en el doctorado ya mismo, ustedes pueden dar una recomendación, como un pequeño bullet point, que ustedes quisieran que se llevaran y que dijeran, esto usted me sirvió, ¿qué es lo que ustedes le dirían a ellos? En particular en ciencias físicas y matemáticas. Entonces, ¿qué ustedes creen que les serviría, así como me dijeron esto y esto me ayudó mucho? Por ejemplo, el formato comer las crepes solamente después de las 6, o ese tipo de cuestiones. ¿Qué creen ustedes que se llevarían y que les darían a posibles estudiantes para que ayuden o se motiven, o que la pasen mejor, o que aprendan más en sus posibles aventuras científicas en Francia? Gladys, ¿qué le dirías tú? Para pasarla mejor en general y tener las puertas abiertas, hay que venirse con alguna noción de francés. Yo llegué aquí sin saber francés y no ha sido una desgracia, pero sí se te cierran varias puertas, no porque los demás te cierren puertas, sino porque tú no te diste cuenta que estaban ahí porque están francés. Así que sí, si pudieran hacer al menos un curso, porque como es parecido al español, si ya hablas inglés es más sencillo, al menos un curso de nociones básicas es súper útil. Ok. Y Héctor, ¿qué les dirías tú al posible estudiante que venía a Francia? Básicamente lo mismo, o sea, aprender francés, o sea, pero yo diría, intenten lo más que puedan, lo menos que puedan, y conversar con los profes, o sea, ahí está, ahí, yo creo que esa es la cosa, ni solo los cursos y los seminarios, sino conversar con los profes que siempre están ahí y siempre son muy, por lo menos los que me tocó a mí, son todos muy simpáticos y están dispuestos a conversar cuando sea, básicamente. Cuando ellos pueden. Eso es muy bueno. Bueno, Gladys, Héctor, yo les quería agradecer mucho su tiempo. Yo agradezco mucho su charla, la encontré súper interesante las dos. Va a ser difícil tratar de encontrar cuál es la mejor charla, pero lo que sí les puedo decir de antemano es que yo creo que lo que ustedes entregaron a los que están escuchando esta charla sobre qué es lo que ustedes pueden aprender o hacer en Francia, les va a ayudar mucho a poder entender un poco cuál es el nivel y la capacidad que ustedes pueden hacer como chilenos en Francia su doctorado. Así que muchas gracias a ambos. Y Margarita, yo te dejo la palabra. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Héctor y Gladys, por la presentación, por el compartir vuestras vivencias. Yo les iba a preguntar qué los motivó a hacer estas investigaciones tan especializadas y cómo piensan que pueden incidir en los comportamientos, en los seres humanos, en la sociedad para mejorar las calidades de vida en un buen vivir. Pero ya estamos sobre la hora y eso quedará para una próxima charla. Ahora, para finalizar esta mañana y a propósito de lo que estaban conversando, Campus France y Laurie Chambon, que están aquí presentes, nos darán algunas informaciones, indicaciones, y quizás sería bueno seguir la conversa sobre estas experiencias en Francia o también cómo ven la relación a la vuelta con Chile, porque también es otro momento de reinstalación, de readaptación. Eso creo que todo eso daría por una conversación completa que se me ocurrió que la podemos organizar, Claudio, a propósito de tus preguntas y los intereses de los estudiantes, no solo con los estudiantes, pero también los profesores participamos de esta aventura y hemos vivido más o menos en el otro país. Entonces, para cerrar hoy día la mañana, Laurie y Campus Francia, queda con ustedes la palabra para que nos entreguen información. No sé quién está en Campus Francia. Buenas tardes ya ambas y muy bienvenidas al finalizar esta jornada de hoy. Buenas tardes. Ok, voy a esperar un minuto más para empezar a 12:20, justo. Y también, tal vez hay personas que van a venir también. Perfecto.
Estuve del otro lado. Hola. Hola. Estuve del lado YouTube. Bonito se ve, muy buena la presentación de todo, se vio muy bien, se ve muy bien. Ay, qué buena, yo no he hecho ese ejercicio, María Angélica. ¿Cómo se hace? Voy a ir. Sí, del otro lado. Sí. Hola. Hola. Me tengo que contactar a YouTube, ¿cómo lo hago? Yo soy inmersa esto. Ya vamos ahora. Muy buena la presentación de todo, se vio muy bien. Se ve repite. Muy bien. Ay, qué buena, yo no he hecho ese ejercicio, María Angélica. ¿Cómo se hace? Voy a ir. Sí, sí. Hola. Hola. Me tengo que contactar a YouTube, ¿cómo lo hago? Yo soy inmersa esto. Estamos ya, al aire. Vamos ahora. Muy buena la presentación de todo, se vio muy bien. ¿Se muy repite? Bien. Sí. Ay, qué buena, yo no he hecho ese ejercicio, María Angélica. ¿Qué está pasando? Hay que cortar. Me tengo que contactar a YouTube. Yo soy inmensa esto. Estamos al aire. Vamos ahora. Muy buena la presentación de todo, se vio muy bien. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que técnico ahí? Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que cortar. Estamos al aire. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que técnico ahí? Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? Ah. María Angélica, ¿serás tú? Sí, era yo. ¿Empezamos? Por favor. Sí, por favor. Bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Me presento, me llamo Margot y trabajo para Campus France. Agradezco la iniciativa franco-chilena que me permite estar presente hoy en día. Es un gusto de tenerlos en esta charla donde voy a presentar el sistema de la enseñanza superior en Francia a partir del posgrado, incluyendo entonces el doctorado. ¿Que no se ve completamente ahora? ¿Sí? ¿Está bien? Súper. Así que voy a empezar con una descripción de Campus France. Campus France es una agencia del gobierno francés cuya misión es informar y asesorar a los y a las estudiantes acerca de la posibilidad de realizar sus estudios en Francia, además de manejar las postulaciones internacionales a las universidades francesas. También ayudamos a entregar las visas estudiantiles. O sea, sí. Campus France es una agencia que trabaja por la movilidad estudiantil. En cifras, son 370.052 estudiantes internacionales que estaban en Francia en septiembre 2020, lo que hace de Francia el sexto país en el mundo de acogida de los estudiantes internacionales. Respecto a Chile, son 447 estudiantes chilenos que estudiaron durante el año académico 2018-2019. Vamos a continuar preguntándonos por qué elegir Francia para los estudios universitarios. Primero, por la garantía de la calidad de las formaciones reconocidas
reconocidas mundialmente. El Estado invierte mucho en la educación superior. Hablamos de un 5.6% de la riqueza nacional dedicado a los gastos de educación. Esta inversión del Estado permite al sector ser reconocido y premiado en varios rankings. Por ejemplo, tenemos el ranking QS de 2021 que muestra que Francia tiene 19 de las mejores universidades por disciplinas en el top 50 mundial. También el ranking Shanghai 2021 en la categoría por países ha clasificado Francia en la tercera posición mundial. Estos premios de ranking demuestran un alto nivel de la educación superior, sino también de la investigación y de la innovación francesa. Francia participa en muchos proyectos de investigación mundiales y es el cuarto país del mundo en certificar invenciones. Elegir Francia es también descubrir una oferta diversificada y eficaz. Son más de 3.500 instituciones públicas y privadas que ofrecen formaciones varias específicas en francés y en inglés. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la educación superior? En Francia, los diplomas de educación superior siguen el modelo común europeo: licenciatura, máster, doctorado, LMD. Las carreras LMD se organizan de la manera siguiente. Después de 3 años de estudios, puede otorgar la licenciatura. 2 años más, se puede obtener el máster. Entonces, el máster se obtiene después de 5 años de estudios. Y 3 años más después del máster, puede obtener el doctorado. El doctorado se obtiene después de 8 años de estudios. La licenciatura, el máster y el doctorado son diplomas nacionales. Los diplomas nacionales tienen el mismo valor académico, cualquiera que sea la institución que lo otorga. Todas las carreras profesionales siguen el modelo del sistema LMD: licenciatura, máster, doctorado. Ahora, ¿cuáles son los costes de inscripción? El cuadro siguiente muestra el coste de inscripción de las universidades públicas únicamente. Podemos ver una diferencia de precio. Por ejemplo, para un diploma de máster, un estudiante que no tiene la nacionalidad europea tiene que pagar 3.770 euros. Mientras que un estudiante que tiene la nacionalidad europea solo paga 243 euros. Esta diferencia de valor fue debido a la ley que entró en vigor en 2019. Sin embargo, muchas universidades aplican la tarifa europea a todos los estudiantes sin tener en cuenta su nacionalidad. Existe una lista para saber cuáles son esas universidades que aplican la tarifa baja. Si están interesados a estudiar en instituciones privadas, el coste de las inscripciones es mucho más elevado y puede variar de 1.500 a 30.000 euros al año. Entonces, ¿cómo estudiar en Francia? Es muy importante elegir una formación o elegir un programa. Puede usar el catálogo de Campus France para buscar las distintas carreras disponibles en licenciatura, másters, másters europeos, formaciones artísticas o escuelas doctorales. Puede realizar búsquedas por palabra clave, por disciplina o por región en francés
o en inglés. Si no puede resolver todas sus dudas con nuestro catálogo, existen varios sitios que están en su disposición, como la de UNICEF o la de CIGI. Entonces, ¿cómo postular a un posgrado? Como lo hemos visto, la primera etapa es encontrar una formación. Si es un establecimiento conectado, la postulación obligatoria por Campus France se hace hacia la plataforma Estudios en Francia. Puede elegir hasta 7 formaciones y la postulación ya está abierta desde el 1 de octubre hasta el 1 de enero de 2022. Tiene que demostrar un certificado de idioma de un nivel mínimo B2. Entonces, las etapas son las siguientes. Primero, crear un expediente en línea en la plataforma de Estudios en Francia. Seleccionar sus formaciones y redactar su motivación. La motivación es muy importante, tal como las notas. Validar su expediente para el 1 de enero de 2022. Efectuar el pago de los gastos administrativos y, por supuesto, presentarse a una entrevista de postulación con un agente de Campus France. Si el establecimiento no está conectado, tiene que contactar directamente la universidad o la escuela y verificar las fechas en el sitio web de cada establecimiento. ¿Cómo postular cuando soy un doctorado? Existen varias opciones de doctorado. El doctorado completo en Francia, la cotutela, la codirección, la pasantía doctoral o de magister. Bueno, el máster Erasmus Mundus son para los posgrados, pero para los doctorados es la Marie Curie Actions. La postulación se hace directamente con la escuela doctoral. Tiene que tener un nivel magister, estar en contacto con un investigador o una investigadora que acepte ser su director de tesis, presentar su proyecto de tesis, tener un proyecto aprobado por el director de la escuela doctoral y por fin pagar los 380 euros para la inscripción. Si quiere más información, puede contactar a recherche@campusfrance.org. También puede ver mucha más información sobre el doctorado en Campus France Campo Investigadores. Ahora le interesa saber si hay una beca que corresponde a su perfil. En esta sección les voy a dar a conocer las principales becas disponibles. Primero, existe un catálogo en línea de los programas de becas desarrollado por Campus France. Hay ahí unos 700 programas registrados y el motor de búsqueda es multicriterios, por país, por nivel, por nacionalidad o por tipo de financiación. Este catálogo es disponible en 3 idiomas, el francés, el español y el inglés. Para saber más informaciones, pueden usar el anuario de becas en campusbourse.campusfrance.org. Entonces, existen muchas becas distintas si hablamos de un máster o de un doctorado. Existen entonces becas del gobierno francés y chileno, becas de programas europeos, becas de regiones y universidades de Francia y becas de fundaciones y empresas. La beca Eiffel del gobierno francés para atraer a los o a las mejores estudiantes. Si quiere hacer un máster y no tiene más de 25 años o un doctorado y no tiene más de 30 años, puede postular hasta el 7 de enero 2022
a esta beca. Para obtener más información, puede contactar a candidature.eiffel@campusfrance.org. También existen becas europeas. Los Máster Erasmus Mundus o los doctorados Marie Curie Action son programas de estudios o de investigación a escala europea que reúnen a varias universidades en el marco de una sola carrera. Continuamos con las principales fuentes de financiamiento para un doctorado. La Embajada de Francia en Chile tiene un programa de becas para estadías cortas en el marco de una codirección o pasantía doctoral. Está el contrato doctoral. Cada escuela doctoral posee un presupuesto para un número limitado de contratos doctorales. El estudiante debe postular con el apoyo de su director de tesis. También está el contrato CIPRE o doctorado a empresas. El investigador o la investigadora es contratado por una empresa y trabaja al mismo tiempo en un laboratorio privado y en un laboratorio universitario. Vamos a hablar un poco de las ayudas financieras. Los estudiantes internacionales pueden optar a varios beneficios y ayudas. Por ejemplo, la ayuda social de la CAF para el alojamiento. Es un subsidio del Estado para ayudar a todos los estudiantes a pagar su arriendo. También existen varios descuentos para los estudiantes, como por ejemplo por el transporte o la comida con los restaurantes universitarios. También existen descuentos por la cultura, para ir en el museo, en el teatro, en el cine y en los festivales. Disculpa que mi voz está un poco seca. Por fin, quisiera hablar un poco de las organizaciones de orientación y acogida para los doctorados. Existe EuroAccess, que es una iniciativa de la Comisión Europea para facilitar las carreras científicas en Europa a investigadores, independientemente de su área de especialización, de nacionalidad y o destino. Existe también la Fundación Afren Caster, cuya misión es facilitar la movilidad de los investigadores o investigadoras internacionales hacia Francia. Ahora se acaba la presentación. Quisiera decir un merci beaucoup para su atención. Por si acaso tiene dudas o si quiere escribirnos, puede hacerlo en santiago@campusfrance.org. También el Instagram está muy activo y es entonces campusfrance Chile. Muchas gracias para su atención. No sé si hay preguntas. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor, Margot? Y no sé si a través del YouTube hay algunas preguntas para complementar la información. Te agradezco mucho, muy completa, muy interesante. No hay preguntas. De todas formas, esto, lo importante que es, va a quedar con todas las conversaciones, va a quedar en el YouTube. Entonces me imagino, como ahí están todos los antecedentes, quienes quieran mayor información o inscribirse y empezar a aprender francés, como aconsejaban Gladys y Héctor recientemente, desde ahora ya, y a conocer un poco la cultura francesa, tenemos varias opciones en el Instituto Francés o en la Universidad de Chile también.
Bueno, agradecerles a todos la participación de hoy día, tanto a quienes nos expusieron sus resultados en doctorado, sus caminos en el doctorado y también lo que están estudiando, a quienes moderaron las mesas, a María Angélica, a Claudio, al equipo de iniciativa franco-chilena de altos estudios, especialmente a Camila, a Alejandro, que nos está apoyando con el soporte técnico desde la Facultad de Odontología, y dejarlos invitados para mañana a la última sesión sobre sociedad, arquitectura y ecología, muy importante en los tiempos actuales, una mesa que estará conducida por el profesor Enrique Alista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, para posteriormente, al final de la mesa, también hacer una presentación desde la dirección de posgrado de la Universidad de Chile de las posibilidades y apoyo a estudiantes que quieren ir a hacer sus posgrados a Francia, para finalmente terminar con la premiación a la mejor presentación del trabajo en curso de tesistas. No es a la tesis que vamos a evaluar, sino que a la presentación en este seminario, coloquio, en que tuvimos este conversatorio. Para que quede claro, no estamos facultadas ni facultados para evaluar la calidad de las tesis, sino lo que nosotros como jurado vamos a evaluar es la presentación que hicieron en este evento. Entonces, si alguien no tiene alguna otra propuesta, algún otro alcance, estaríamos dejando hasta aquí la transmisión del día y convocándoles para que mañana nuevamente a las 10 de la mañana nos encontremos para finalizar este primer encuentro de estudiantes, investigadores, doctorantes en Francia o en Chile de las universidades de Chile o las universidades francesas que están representadas hoy y seguir en esta iniciativa franco-chilena de altos estudios que nos tiene muy entusiasmados en los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias a todos y será hasta mañana. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes, Alejandro. Thank you.